Estás viendo, lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Dragon's Dogma 2 porque es tiempo, muchachos, de sacar los finales chafas. Mi primera run me eché el final verdadero, esta segunda run me eché un final chafa, pero ahorita en la tercera me voy a echar, si podemos, los dos finales chafas. Si no, el más chafa de todos. No olviden darle like al video si les gustó y suscribirse para ver más contenido de Dragon's Dogma 2 y videojuegos en general. Ya ni sé qué estoy jugando, banda. Bienvenido, mi queridísimo Dark. Gracias por estar en el directo y muchas gracias por estar en el chat. Bienvenido, señor. Mi queridísimo Ángel Rosario, bienvenido al directo. Gracias por estar en el chat. Un placer tenerlo aquí. Insisto, vamos a echarnos los finales chafas. ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien, mi queridísimo Dark. Sí está para Xbox este juego, deberías de probarlo. Primera llamada, vamos a comenzar en 3 minutos. Quizá antes, le voy a meter segunda. Pero esta es la primera llamada. Mi mouse, banda, ya lo tengo que cambiar. Ya se mueve solo. No me gusta eso. No me gusta eso. Ángel Rosario Dark, qué bueno que están en el chat. Insisto, es la primera llamada. Y le voy a meter segunda para que sea rápido esto. Mi queridísimo Jojo Rojas, bienvenido al directo. Gracias por estar en el chat, señor. En una sola partida se pueden sacar los tres finales. Así es, mi hermano. Si empiezas con el final más chafa, se supone que se te queda el archivo de guardado de la posada. Pero no estoy seguro. O sea, bueno, no estaba seguro. Entonces, por eso decía que si podíamos los dos, si no, el más chafa, pero ya con tu confirmación, mi compadre. Seguramente si nos echamos los dos hoy. Ya estoy justo ahí en el punto de no retorno en esta partida, entonces pues debe estar rápido, ¿no? Igual tengo como tres flechas one-shoteras para echarnos al coloso lo antes posible. Y nada, pues eso. Muchísimas gracias, Jojon, por estar en el directo y por participar en el chat. Segunda llamada, segunda llamada. Empezamos en 1 minuto y medio o antes. Y tercera llamada, ya vamos a darle. Tercera llamada, Ángel Rosario, porque ya sabes cuáles son los 8 tipos de carnes. Tengo esa duda. No tengo idea, yo también estoy buscándolas. ¿Sabes cuál es el problema, Ángel? Que lo tienes que cocinar los 8 tipos de noche. Y los 8 tipos de día para sacar el logro. Pero ahorita te los muestro. Seguramente debo de tener uno de cada uno en el baúl. El punto es que todos siempre cocinamos de noche. Es lo más común. Justamente para que amanezca. Entonces por eso está complicado ese logro. Pero nada, es cuestión de que te pongas de día a cocinar. Y ya lo vas a sacar. Pero sí. Yo también estoy así con... Bueno, estaba con ese logro así de que, ¿qué onda? ¿Por qué no sale? Ya cociné todas las carnes posibles. Y pues eso. Y pues eso. Rápidamente veamos las carnes para Ángel. Retirar. Carnes. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Son 8? No manches, yo tengo 6, güey. Tengo el pescuezo de biestia. Tengo el filete. Tengo el filete. Claro. Pero también es la versión podrida y la versión añeja, ¿no? Por eso son 6, o sea, son 2. Ah, y también la carne seca, mi hermano. La carne seca y la carne seca súper especial, la exquisita. Entonces sí, son 8. Tienes razón, mi hermano. Entonces tienes que cocinar carne seca exquisita,
carne seca, filete de bestia podrida, pescuezo de bestia podrido, filete de bestia normal, filete de bestia, digo, pescuezo de bestia normal, y el filete de bestia y el pescuezo de bestia añejado. Son ocho, tienes razón, contando la seca, pero sí, lo tienes que hacer de día. Mi queridísimo Ángel Rosario. Ok, banda, rápidamente, ya estoy en el punto de no retorno, insisto, o sea, ya es para darle al New Game, al New Game, ¿eh? Ya ni sé qué estoy haciendo. Estoy mal de la cabeza, güey. ¿Qué estoy haciendo? Al final. Al final. A los dos finales chafas, banda. Entonces va a estar en corto. Pero antes. Creo que esta morra no la conozco. Salúdame. Sí. Banda, también eso es una locura, ¿eh? He saludado a personajes a lo güey. Llevo 802 y todavía no los descubro a todos. ¿Cuántos personajes únicos programaron estos güeyes de Capcom? Aplausos ahí, la verdad, ¿eh? No, no, o sea, hacer un personaje. Ni la banda de Skyrim tienen tantos NPCs únicos. Ok, banda, me voy a cambiar de clase a la clase de arquero. Para one-shotear a la madre esa, que tampoco he sacado el logro. Era el menú del equipo, no. Cancelar. Sí, a nadie le importa. Sí, eres medio güey. Y nada, los podridos cuentan entonces. Sí, mi hermano. Sí. Todo tipo de carne. Son ocho. ¡Ay, no! ¡No tengo armas! ¡A puñetazos! ¡A pu ¿Por qué me... Maldito juego, güey. Me agarraron justo cuando me cambio de clase. Pedazos. A puñetazos les gano estos goblins del mal. Muy bien, muchachos. Buen trabajo. Buen trabajo. Todos muy bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Pedazos de inútiles, güey. Ya quedándole. ¡Todavía hay otro! ¡Denle a ese! ¡Denle a ese! ¡A puñetazos! ¡A puñetazos porque no tengo! No tengo, no tengo armas. A puñetazos. Imagínense una run a puñetazos. Es imposible. A puñetazos ese goblin también. Échense a los goblins. Muy bien, muchachos. Estoy orgulloso de ustedes. Estoy orgulloso de ustedes. ¿No las chocas tú? Qué grosera. Tú sí. Chócalas. Mi queridísimo Jojon pregunta: ¿en el punto de no retorno se puede cambiar de clase o no se puede? Sí, mi hermano. Sí, Jojon. De hecho, en la aldea esta de la isla volcánica. Ahí hay un hotel que te puede cambiar de clase. Sí, se puede. Los podridos cuentan. Ya empezaste, ya empecé. Sí, no es mi culpa, güey. No es mi culpa. El juego sabe en qué momento me deben de someter. Ok, banda. Voy a sacar lo que tengo que sacar. Mis armas de aquí son un asco. También, las del arquero, como es la peor clase, bueno. La del ilusionista es la peor, honestamente. Pero le sigue el arquero, ¿eh? Entonces, como son clases espantosas, pues no he mejorado nada de esos güeyes, honestamente. ¿Dónde está la armadura de arquero? Aquí. La más poderosa. Están espantosamente igual de chafas mis armaduras de arquero. Pantalones de arquero. Estos. No, estos. Vámonos, vámonos riendo. Depositar. Vamos a guardar todas mis cosas para que no me llene de peso. Y también rápidamente, esto lo debía haber hecho antes, ¿va? Mi queridísimo José Rodrigo Fernández Aguirre, bienvenido. Gracias, mi querido Fer. El chiste es que se entretengan, mi hermano. El chiste es que se diviertan. El chiste es que ustedes se saquen risas. Si no, qué chiste verme, así todo serio. Y voy a sacar las cosas del cofre. Y esta es la car... No, qué aburrido de güey. No, el chiste es que se entretengan. Entonces hay que meterle energía. Energía, ya no sé qué estoy buscando. Ah, los anillos. Necesito anillos así de energía. Porque el arquero es un inútil con la energía. Siempre se desmaya. Da mayor aumento a fuerza. No me interesa. Atacar a enemigos por la espalda. Por la espalda. Da, da, da. Ataques con arco mientras no me interesa. Mientras no me interesa. Reduce levemente tiempo de conjurar hechizos. Reduce enormemente. No me interesa nada de eso. Necesito los anillos de energía, mi hermano. Capacidad de carga máxima. Aquí está. Energía máxima y capacidad de carga máxima. Levemente, no. No hay uno que aumente la cantidad máxima. Moderadamente, no. Levemente. Dios mío. Dios mío. No tengo. Aquí está.
Moderadamente energía. Moderadamente energía. Ahí estamos, banda. Y depositar los anillos que no voy a usar para que no estarlos cargando. Y estos no los puedo usar. Muy bien. Muy bien. Pues yo una vez los deposito. Y retirar unos pantalones, banda. Unos pantalones. Dije retirar, güey. Unos pantalones rápidamente. Unos efectivos para el arquero. Creo que van a ser estos. No, estos. 394, 420. Sí, estos. Vámonos, ahora sí. Vámonos a meter. Ay, no, me falta la flecha. La flecha guanchotera, banda. Si de esto se trata. De esto se trata esto. Para eso me puse arquero, banda. Para la flecha guanchotera. ¿Dónde viene la flecha guanchotera? Aquí tengo tres. Soy un asco de güey. Ya tengo dos. Tengo dos en mi baúl de colección. Es mi baúl de colección. Mi crisimo, todo estamos en orden. Ok. Vamos a equiparnos. Esto. 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 Banda, no sé usar la flecha guanchotera. ¿Cómo se usa la flecha guanchotera? Miren, ahí está en mi carcaj. ¿Cómo se usa la flecha guanchotera? Si disparo así normal, flecha normal. Si disparo con este, flecha normal. Mi queridísimo Luis Fernando Villarreal Ortega, bienvenido, mi queridísimo compadre. Para toda la banda, y creo que llegamos a tiempo. Ya está tiempísimo. Llegaste a tiempísimo. Lo que no se va, aquí está, aquí dice: disparo certero, patada frontal. ¿Cómo concha uso la flecha guanchotera? ¿Alguien me puede decir? No tengo idea, nunca la he usado. Es mi primera vez. Es mi primera vez usando la flecha guanchotera. Creo que se equipa antes. Ah, igual. Bien, bien, mi compadre. A equipar. Vientos, ya está. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, mi queridísimo JM. Gracias, mi queridísimo JM. Eres un tipazo. Eres un tipazo. Ahí lo tengo, ahí la tengo. Gracias, mis compadres y comadres. También me faltan los cristales estos que se los tengo que dar al vato. Muy importante los cristales. Listo, 15. 15 para la misión. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. Vámonos riendo. Vámonos riendo. Vámonos. Vámonos con todo. Gracias, mi queridísimo JM. Gracias, mi queridísimo Ángel Rosario, por enseñarme a jugar. Porque la neta no tengo idea de cómo se equipaba esta basura. Ok. Entonces, nos vamos a echar los finales chafas. Básicamente debe de estar en corto. En corto, en teoría, porque ya saben que me tardo 3 horas en equiparme la armadura. ¿Para dónde era? Para allá no, para allá regresábamos. ¿Para qué era la cosa esa? Entonces ahora sí, le metemos. Tengo pócimas, no vaya a ser. Tengo tres, con eso aguantamos. Con eso aguantamos. José Rodrigo Fernández, si vas a hacer lo de la esfinge, dale en el pecho con la flecha. Si le das en el otro lado de la animación de las luces, nomás se va. Vientos, José, no, no voy a hacer lo de la esfinge. Voy a hacer lo del golem. O bueno, el gigante este, que es como un golem gigante. No, no es un golem, porque el golem son los eléctricos. Pues ya sabes, ese güey, que te dan un logro por matarlo en corto. O sea, si lo matas en corto, te dan un logro. El gigante este que sale al final, ¿ya sabes? No me acuerdo cómo se llama, porque yo no me acuerdo ni cómo me llamo yo. Pero ese güey. Vamos a darle con todo, banda. Hola, compadre, ¿cómo estás? Vamos a darle. Compa. ¿Qué no es aquí? Concha. ¿Dónde es la misión? ¿Dónde es la...? Ya ni sé. Ya ni sé dónde es, güey. ¿Dónde es la misión? Abajo, abajo. Abajo, abajo. Ok, abajo. Eso, el coloso. Sin la flecha peleando. Yo sé, sí se puede. Yo, de hecho, mi primera run, mi hermano, me lo eché peleando. Me lo eché peleando. Nada más que es más tardado. Y hay un logro por echártelo en corto. Entonces, por eso vamos. Por eso quiero la flecha guanchotera. Para echármelo en corto. Ese es el plan. Ese es el plan. Pero sí, te lo puedes echar peleando. Y entre más te tardes, más rayos apocalípticos te van a salir en el mundo. En el mundo postapocalíptico. Si lo matas ahorita con la guanchotera en corto, te sale nada más 3 rayos. Si lo matas así normal, bueno, como yo me tardé en mi primera run, te salen 4 rayos. Y si dejas que, y si no matas al coloso y dejas que el coloso llegue hasta el final de su recorrido, te salen 5 rayos. Norman Martínez, bienvenido al directo. Gracias por estar en el chat. Qué bien, mi hermano. Es un juegazo, ¿eh? Finales chafas, sí, mi hermano. Hay varios finales. Hay varios finales. No te preocupes. En el canal tengo las guías para que saques los finales decentes. Bueno, el final decente, más bien. Pero ahorita nos vamos a sacar el final chafa. Que me falta uno. Pero para sacar ya todos los logros.
Pero sí. Have you some Sí, business with me? tengo la mentada espada para ti. Te la doy. Sé feliz. Please, Pero así es, mi but why queridísimo do you Norman. possess all that matter? I must make haste, but wait, Spoiler. no. Son los finales. I have Deja que not yo te los breathed. traiga, compadre. Yo te But traigo los cristales. your Ya te face traje is todo. Ya, sé vulcanized feliz. now. Sí. All A the nadie le better, the importa, catalyst. Ambrosio. You've He oído returned. este diálogo como 40 Have you veces. Aquí obtained están any tus worms like cristales. crystals? Sé feliz. Y ahora sí, banda. Ahora sí, punto de no retorno. Ya valió todo. Ya fue. You have. JM, ¿has visto los rumores del contenido Incredible. que se viene? ¿Y qué te That is parece? no He small escuchado los feat, yet rumores. here you are. Está bien. And this Está I shan't bien. delay. Creo que son hasta Come noviembre, by ¿no? again Todavía le tomorrow falta. if I've. Está bien, pues sí, ¿no? Este juego se caracteriza porque ha tenido. Ahora, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Hablar contigo? Llévale la espada de azote divino a Ambrosius. Obtén 15 cristales. Ya los obtuve. ¿Qué me falta? Espérame. JS, bienvenido al directo. Gracias por estar en el chat. Por el trabajo que te pegas en las guías y videos directos. Gracias, JS. Pues sí, sí, sí está divertido, la verdad. Sí es una chambita. Pero, todo sea por las guías. Todo sea por ustedes para ayudarlos. Y no creas, yo también este juego, si lo dejo de jugar ahorita y regreso en un año, ahí me ves a mí viendo mis propias guías. Entonces sí, no, pues gracias, pero honestamente gracias a ustedes por verme. Eso es todo. Gracias a ustedes por verme. Yo lo hago por ustedes y gracias. Gracias por la respuesta. Ok, banda, no sé qué me What is falta. it? Te dije que qué. ¿Qué me dijo? Ya no sé qué tengo What que is traer. it? I thought I told you to return Tras in el an hour. amanecer. Ok, tengo que ir a dormir. O sea, no voy a dormir, obviamente. Voy a una silla. A una silla. A una silla. Díganme que hay una silla aquí en corto. Doy tu like y me voy a jugar. Gracias por tus guías. Me ayudan mucho de Enderling. Bien, vientos, Norman. Pues también esas te espero que te ayuden. Y Elden Ring también, ¿eh? Viene el DLC ya en un par de meses y también va a haber las guías. Es un grandísimo juego, pero no, la tendencia suicida que tiene. Sí, yo sé, yo también la odio. Ahora sí, JM, te digo, los rumores me parecen bien. O sea, está bien que saquen más contenido. Honestamente, yo siento que el juego se quedó corto en misiones, especialmente en Back Battle, ¿no? Como que en Back Battle tienes todo esto de los Vesterens que no le caen bien los humanos y tienes todo este debraye. Yo creí que iba a haber más ahí misiones para solucionar estos conflictos, pero realmente las misiones de Back Battle es llegas a Back Battle y de ahí luego luego te mandan por la espada y ya es hacer los cristales y llegas al final. Entonces como que sí está bien que le pongan un poquito de más misiones. Está bien también, creo que vienen nuevos jefes, eso está bien, y un nuevo modo de dificultad, eso también está bien, porque la nueva partida más, pues si no la dificultad, ya te lo pasas a puños, casi, ¿no? Entonces, yo creo que sí están bien. O sea, sí, sí es buena opción que esta banda mete el DLC. Y pues a ver, ¿no? A ver cómo sale. Que no lo apresuren, eso sí, muy importante. Que lo saquen cuando esté listo y con todo. Pero sí, me parece bien. Ok, banda, vamos a dormir un rato. Luis Fernando Villarreal Ortega. ¿De las flechas guanchoteras se pueden conseguir nada más dos por run o pueden conseguirse más? Se puede conseguir dos en tu primera run, Luis Fernando. Y se consigue a partir de esa de tu segunda run solo una. Porque la tienda dracónica ya la tiene agotada en tus siguientes runs. O sea, básicamente, madre mía, apareció una carreta en mi jeta. Básicamente ya no puedes volverla a comprar en la nueva partida más. Entonces, la única que puedes estar consiguiendo es la de la Esfinge. Entonces, básicamente son dos en tu primera run y a partir de la segunda es una. Pero sí, JM, honestamente no te sabría decir, no me gusta dar mi opinión de un DLC que no he jugado, o de un juego, o de lo que sea que no he experimentado personalmente. Si te digo, no, sí, se ve bien o se ve mal, sería subirme al tren del acá. Pero lo que sí veo bien es que le van a meter la nueva dificultad, que eso sí está bien. Y pues que haya más misiones, o sea, honestamente, porque el juego sí está largo, pero más que nada está largo porque caminar del punto A al punto B te tarda media hora. Entonces, pero en cuanto a misiones, realmente ha de tener unas 25 o 30 misiones, ¿no? Entre principales y secundarias. Entonces, pues eso sí está medio chafa.
Mi queridísimo Luis Pérez, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Santiago Acatitla, álbum, perdí, es que estaba otro directo. No te preocupes, Santiago, bienvenido al directo, bienvenido a este. Gracias por preferirme a mí, mi hermano. Gracias por preferirme a mí que al otro güey. Yo, John Rojas, te leo. Pregunta, si inicias una partida, ¿puedes tener más portacristales con esfinge? Son los míos. Son los mismos, mi hermano. Ya ni siquiera los puedes duplicar. Creo que el de duplicado sí, ¿eh? No estoy seguro, honestamente, porque en mi primera run no saqué el cristal. En mi segunda run sí saqué el duplicado. Y en mi tercera run ya me dio flojera hacer la esfinge. O sea, ya me rusheé al final, básicamente. No hice nada. Entonces, no estoy seguro si el duplicado sí lo pueda sacar, pero lo que sí estoy seguro es que el que está en el nido del Griffin, el que te da Brent en su misión y todos los demás, no te los encuentras, o sea, ya no están. José Rodrigo Fernández, Fentán, perdón, mi hermano, yo te leía Fernández, pero en realidad eres Fentanés. Lo hice falta un modo multijugador. Ajá. De entrar al mundo, ese estaría bueno, ¿no? Ok, banda. Ahora sí, vámonos con todo a one-shotear ese güey. Luis Guillermo Terán Velasco, hola. Pucha, ese esfíngeme. Sí, mata a todos. Se la tiré, ni bien terminó y no la mató. Yo sé, allá arriba me dijeron, no me acuerdo quién me dijo, una disculpa por no poner atención a los nombres, pero justamente dijeron que le tienes que dar en la cabezota, porque si le das en otra parte, se escapa. Francesco Reyes, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat, grande, un capo, no, gracias a ti mi hermano por verme, ustedes son los capos, ustedes son los rifados por verme, honestamente. Otra ron por lo del acertijo de la memoria, ya sé mi hermano, ¿sabes cuál es la opción también? De hecho ya corregí mi video, porque subí un video en el que le podían sacar copia a los emblemas y bla bla bla, y estuvo mal, fue mi error. Lo que sí puedes hacer es que si un amigo tiene ese emblema, ese le puede sacar copia al emblema tal cual. Ese es una copia 100%. Y de ahí, te lo puede regalar. Se lo puede dar a su peón, que invita a tu peón a su juego. Y te lo regala y ahí ya lo puedes sacar. En mi video, ya lo corregí, insisto, ya lo edité. Porque pues, si estás mal, banda, hay que corregir las cosas y hay que reconocerlas. Muy importante. En mi video dije que cualquier emblema. Y no es cierto. Tiene que ser el emblema tal cual, que le saque copia un amigo y te lo regala. Esa es buena opción. Ok, banda, ahora sí vamos con todo. Vamos con todo al final. Vamos con todo. No darle en el pecho. Esa. Gracias, José Rodrigo Fentanés. Fuiste tú el que me dijo y te digo, pero bien ahí. Es en el pecho, no en la cabezota. En el pecho. En las boobies. También, si quieren ver algo gracioso, banda, trépensele a la esfinge a las boobies cuando les está dando las misiones. se va a dar a respetar. Al terminar la esfinge. Sí, yo también. Muy bien ahí, JM. Siempre, banda, siempre que tengan una misión difícil o que lleguen a un punto complicado, lo mejor es es justamente eso que dice JM. Hacer un salvado duro para justamente si cometen errores puedan recargar esa partida y volverlo a intentar. ¡Órale, el trabucle! ¡Órale, uy, ¿qué es esto? ¡Guácala! Trabadísimo. JS, la esfinge se escapa si le das en la cabeza o el pecho. Lo mejor es pegarle en la parte trasera. Ok, mira, mi queridísimo... Mi queridísimo Luis Guillermo, honestamente ya no te puedo decir dónde le dispares, porque unos dicen que en el pecho, otros dicen que no en el pecho. Entonces, honestamente, hermano, agárrate un mago con la madre esta explosiva, así es como yo le he ganado siempre, le disparas en la nalga y le disparas cargas. Si me das chance a que me pueda cambiar de clase, te muestro qué hechizo utilizar y con eso la one-shoteas igual, te la acabas en corto. De pronto dos cargas vas a usar. Es la mejor técnica. Mi queridísima Anaí, alias Lupita, gracias por estar en el chat. Sí, Luis Pérez, ojalá fuera la 4090, es la 3080. Mi queridísima Miguel Piedrabuena, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. La sorpresa siempre es lo mejor. Sí, mi hermano, pues es que yo creo que ya este es el último o penúltimo directo de Dragon's Dogma. Creo que ya le saqué todo.
De pronto les debo otro video. Hoy les subí un video de dónde conseguir los huesos del Lord este. Bueno, hay unos objetos difíciles y ya estuve viendo los comentarios y veo que hay otros objetos que les cuesta trabajo. Entonces mañana les voy a sacar ese video. Y honestamente, creo que ya acabamos con Dragon's Dogma. Porque ya sacarles más videos sería, sería sacar refritos. Sería sacar así ya de lo mismo, sería rascarles el contenido y sería un insulto para ustedes porque serían cosas que ya se saben y nada más los estaría haciendo perder el tiempo por estar farmeando visitas. Y la neta, pues no. O sea, yo saco las guías, ya se acabó, vámonos a lo que sigue, no voy a estar ahí. Que sí, hay muchos canales que se dedican a un juego nada más, no está mal, pero yo no puedo hacer eso. O sea, se me hace una grosería para ustedes. Ok, banda, es el momento, es el momento, es el momento, tengo miedo, es el momento, tengo miedo, tengo mucho miedo. Equipar, equipar, ahí está banda, en la cabezota, dispárale, mamá, ¿por qué no le disparas? Ahí está, muerto, sí, miren cómo se muere, sí. Sí, denme mi logro. Me timaron, banda. No hay logro. No me han dado mi logro, güey. Ya muérete, güey. No se muere. Maldito fuego. Muérete, pedazo de fuego. Ya vamos a platinar de eso. Parece mi querísimo Luis Pérez. Ya muérete. No se murió, banda. Parece ser que nos timó el juego. O tengo que esperar a que se salga. Tengo que esperar a que rompa el puente. No es cierto. No es cierto. Me timaron. Me timaron. Concha, güey. Vamos a matar a arpías. En lo que pasa la animación, creo que tengo que esperar a que. Ahí está. Sí, tiene que romper el puente. Y ya de eso se muere, ¿no? Porque si no, si no, esto es un robo. Esto es un robo de bug. Órale, Santiago, sale, güey. Gracias por tu honestidad. Tengas bonito día. Che, güey. Qué duro, güey. Me dolió en el corazón. Wow. Sí, creo que tienes que llegar a la costa. Sí. Complicado de conseguir eso parece, mi queridísimo JS. Villarreal, creo que el logro sale hasta la cinemática al llegar. Pues vamos a ver. ¿Qué robo, Me robaron. Me robaron el logro. Ahí va, ahí va, ahí va. Si me subo ese puente me voy a morir, ¿no? Perdón, Juancho Torres, bienvenido al directo, después en el chat. Si ya salió la actualización para Xbox. Sí, mi hermano, ya salió. Tengo entendido que ya salió la actualización para Xbox. John, esos cristales grandes del que contienen, ¿se pueden recoger? Sí, sí se pueden recoger, John, y tienen fragmentos de piedra del despertar para que revivas. Entonces, obviamente, ahorita ya cayeron en el agua, ya no los recogí. Pero si me voy al final verdadero, pues no va a estar el agua y los voy a poder recoger ahí. O me puedo esperar a que llegue a tierra, le disparo la guanchotera. Y ya saco esos cristales. Pero sí, te dan piedras del despertar. Santiago Agatitla, no que ya te ibas, güey. No que había otros directos más divertidos y me estabas abriendo. Eso fue una puñalada. Este güey ya se murió por retrasado mental. Ay, casi te mueres por retrasado. Véanlo, 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 véanlo. No lo puedo creer. Y el otro sí se murió, ¿verdad? El asesino que traía. ¿O no? Ahí está. Sí, ya se murió el asesino. Se cayó. Pedazo de asesino inútil. Sí, son bien retrasados los güeyes estos. ¡No, mi Santiago! No te preocupes, güey. Pues si soy, está bien que prefieras a otros. Yo nada más digo que me dolió mucho mi corazoncito al decirme eso. Me dolió mucho, me dolió mucho. Me rompiste el alma, güey. El alma, el corazón. Pero gracias, gracias por verme la cara de inocente. Evidentemente, evidentemente, me viste la cara de inocente. Yo llorando ya, yo llorando ya, mi queridísimo Santiago. O sea, entiendo, ¿no? Pues sí, hay güeyes que son mejores que yo, obviamente. Siempre va a haber gente mejor que yo, siempre va a haber gente más chistosa, más divertida. Pero sí, fue una puñalada durísima. Una puñalada durísima en mi corazón, Santiago. ¡Ya muérete! Y dame mi logro. Más importante, mi logro.
Dame mi logro, concha de juego, güey. Un video de farmeo de dragones. Puede ser, Luis Pérez. Pero los dragones están bien fáciles, ¿eh? Esos te aparecen. Igual en el video de mañana, que voy a subir, donde encontrar las escamas eléctricas. Y por ahí me dijeron otro par de objetos que les cuesta trabajo. Igual ahí te muestro dónde están los dragones. Y ya de una vez, ¿no? Dos pájaros de un tiro. Pero sí, mi hermano. Buena idea, gracias mi queridísimo Luis Pérez. Luis Guillermo, oh, pero raro, porque ya no tienes las estacas y deberían... Ya sé, mi hermano, es que ya se debió de haber muerto. Pero este juego me odia. Me odia, pedazo de juego. Pedazo de juego. Me timaron con el ogro. Me timaron con el ogro. Me timaron durísimo, güey. No se ha muerto. Bueno, banda, todavía lo podemos volver a hacer. Es un video donde no te mueras. Uy, no, Anayes, está imposible. Oiga, no, sí, ya se debiera haber muerto, ¿eh? Ya sé, este güey, ¿qué onda? Este güey, ¿qué onda? ¿Ya no tiene estacas? ¿Dónde se ubican y se respawnean? Exacto, Luis, pues sí, eso voy a hacer. Te digo, lo voy a meter junto con el video de... Junto con el video de las de los objetos raros, de una vez. Porque sí, también te digo, metértelo ahí sería un video de 2 minutos. Mejor te meto un video de 4 y ya te doy la ubicación de los otros objetos y listo, ¿no? Te digo, así respeto más tu tiempo, mi hermano. Así respeto, me voy a caer antes de llegar a donde quiero llegar. Vean cómo me... No, ahí puedo pararme. En su cintura. En su cintura. Aquí párate. Ya está, párate. ¡No, te paras! Me morí. Sí, pues usémosla, da igual. Da igual. Ya muérete, pedazo de pedazo. O también tiene que romper el pueblo. Otro, porque también hay una animación donde rompe el pueblo, ¿no? Me va a pisar. Banda, ya no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer. Este güey ya se debió de haber muerto. Le eché la guanchotera. Bugueadísimo. Eso sí, banda, tiene muchos bugs. O sea, yo les recomiendo, si no lo han comprado, que se esperen a que parchen todos esos bugs de misiones. Hay misiones que si no las hacen en el orden preciso, se les buguean. Del terror. Eso sonó feo. Perdón. José Rodríguez Fernández se detiene antes de llegar al pueblo. Ok, perfecto, perfecto. Yo lo que quiero es trepármele en su cabezota. En su cabezota. No voy a llegar. Ahora sí llego, aquí sí llego. ¡Esparta! ¡Esparta, güey! Otra vez me morí. ¡Ay, gracias! Gracias, te amo. Cásate conmigo, mi peón. Mi peón, eres lo mejor. Gracias, me salvaste, porque ya no tengo piedras. Ahí está. Es la animación esta, donde patea esa madre. Y ya, ¿no? Mi logro. Yo creo que ya fue. A mí me pasó exactamente igual. Rompió el pueblo y todo. ¡Denme mi logro! ¡Pedazo de juego! No puede ser, güey. Bueno, banda, todavía tenemos la segunda oportunidad en el segundo final. Ahorita nos vamos a ir por el final más chafa posible. Está en corto. ¡Ya se murió! ¡Ahí está! ¿Y mi logro? No me dieron mi logro, banda. No me brincó el logro. ¿Dónde está mi logro? A ver si me votó. Déjenme ver Steam. ¿Dónde está Steam? ¿Me votó el logro? Sí, me votó. Ok, no me votó en pantalla, banda. Pero lo tengo en Steam. Gigantus, casi ni te conocí. Solamente el 6% de los jugadores de Steam ha logrado este logro. Perfecto, sí me salió. No me votó en la pantalla, pero sí me lo dieron. Ok, importantísimo. Importantísimo, sí. Te acaba de salir el trofeo. Ah, vientos. Yo no lo vi en pantalla. Qué bueno que lo viste tú, mi queridísimo Luis. Ok, banda, básicamente ya no quiero ser arquero en mi vida. Así que rápidamente. Aquí hay güeyes atacando, parece ser. No. Así que rápidamente me voy a cambiar de clase a una poderosa. Sí, no me interesa tu vida. Cambiar clase. Vámonos a... ¿Qué clase, banda? ¿Qué clase?
¿Qué clase? Lancero no las te... Ladrón está interesante. Vámonos a ladrón. Ladrón me gusta. Es interesante. No. Lleguémosle. Cancelar. Cancelar. Sí, adiós. Va, no me interesa. Compra. Ay, espérame. No, sí me interesa. Necesito mis cosas. Creí que tenía que ir con otro güey, pero es el mismo güey. Organizar almacén, depositar. Esto se va, esto se va. Ok, esto me lo tengo que quitar. Esto se va. Ok. Retirar. Rápidamente, banda, voy lo más rápido que puedo para no hacer esperar el tiempo. Las dagas chidas. El casco chido. Tengo dos cascos chidos. ¿Cuál me conviene? Este me gusta más, pero tiene menos defensa. Este está más OP. O sea, la defensa es mínimo, lo más, ¿no? Pero vámonos por lo más OP. Vámonos por lo más OP. Igual tengo dos armaderos de ladrón. Esta me gusta más, pero esta está más OP. Y pantalones de ladrón. Creo que son estos. Sí, ahí estamos. Ahí estamos. Rápidamente, cancelar. Me equipo y me desequipo para guardar el peso extra. Level 3. Sí, ya sé, mi hermano. Eso es lo que pasa cuando haces guías y vas a completar tu tercera run. Y estoy bajo, ¿eh? He visto güeyes que ya están como en el nivel. En el nivel 120, una cosa así. O sea, yo estoy chavo. Yo estoy chavo. Pero sí, mi queridísimo Luis Pérez. Ok, sí, no me interesa tu vida. Organizar almacén, depositar, depositar. Guarda esto. Guarda esto. Guarda el anillo. Ya tengo todo. Retirar. Anillos, anillos. Anillos de fuerza. Necesito anillos de fuerza. Aumenta tu magia. No me interesa. Aumenta tu magia. No me interesa. No me interesa, no me interesa. Conjurar hechizos, no, son estos de acá. Son estos de acá los buenos. Disminuye tu energía, levemente la capacidad de carga. Necesito dos anillos de fuerza, mis hermanos, debo de tener anillos de fuerza. Energía, salud. Aumenta levemente experiencia recibida, profundizar el lazo entre más personas. Y Trisha, ta madre, no tengo anillos poderosos. El valor, no tengo anillos de fuerza, ¿cómo no? ¿Los tiene mi gato? Debo de tener como 20, o sea, he hecho 20, 20 mil. Pues bueno, aumento de magia por las cuchillas que son como mágicas, creo. Y energía, vámonos con la energía. O salud, para no morirnos en corto. Ya, nos vamos así. No está tan bien, pero vámonos con todo. Ya estoy más chavo, nivel 67, no, está súper bien, Luis. O sea, la verdad, para la primera run. Está súper bien. Ok, banda. Ahora sí, vámonos con todo. Ya estoy, ya estoy, ya estoy. Vámonos con todo. Vámonos con todo al final. Al final. Son rojos los de fuerza. Yo sé, mi hermano, pero los tiene mi gato. Los tiene Kishka. Seguro los tiene Kishka, porque Kishka es mi tanque por excelencia. Nadie la mata. Nunca se ha muerto, a menos de que la retrasada mental se tire al abismo. Pero en pelea no se muere. Me quedó súper bien esa build. Pero pues sí, no sé dónde están los otros. Debería de tener como 4 o 2 de cada uno al menos. Pero no. El juego dice que no los quise ver. Igual también como lo hice muy deprisa, ni me fijé bien. Pero gracias ahí, Luis Pérez. Nadie te corre, bro. Tranquilo. No, yo sé. Pero es que quiero echarme los dos finales, mi queridísimo Abel. En lo que dure el directo. Y ya sabes que duran 2 horas. No quiero que tampoco duren 4 horas ahí para echarme los dos finales. Por eso estoy en rapidez. Por eso estoy en rapidez. Pero gracias ahí, Abel. Te dieron grande, grande. Sí. Otro día vi un tipo 225, no manches. Gente en la droga, sí, güey. Digo, yo soy nivel 95 y eso que hago las guías, o sea, yo es de que puta, tengo que sacar las guías. ¿Dónde está este jefe? Ok, entonces tengo que ir a este punto del mapa y pues de camino vas matando y vas subiendo de nivel y listo, ¿no? Pero por eso soy tan alto, según yo. Pero que haya gente que sea a nivel así altísimo, sí está. Mis respetos, la verdad, ¿no? No tiene nada de malo. Yo nomás yo no puedo. Nomás yo no puedo. ¿A dónde me tengo que ir ahora? Ah, ya, directo, 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 vámonos riendo. ¿Dónde se consiguen esas dagas? Cuando llegas a la nueva partida más ángel, te las venden en todas las tiendas, pero en la nueva partida más. Y ya todas las tiendas, bueno, el 95% de las tiendas, honestamente, van a tener estas dagas, van a tener mejores armaduras, mejores armas, básicamente el equipo endgame. Unos dicen que es mejor que el equipo dracónico. Honestamente, las dagas dracónicas tienen más daño físico.
pero no tienen encantamiento. Entonces, estas dagas, como tienen encantamiento, tienen más daño mágico y por eso yo las siento mejores, aunque las armas dracónicas en general sí siguen siendo mejores. Por ejemplo, el báculo del hechicero y el báculo del mago, sí es mucho mejor la daga, digo, el báculo dracónico que el báculo que te venden las tiendas de la nueva partida más. ¿Qué clase recomiendas para derrotar a todos los dragones del final? Hechicero, mi hermano. O sea, si lo quieres hacer fácil, hechicero. Porque ahí ya les echas un meteoro y un remolino y ya se mueren en corto, honestamente. Se mueren en corto. No tienes que estar ahí buscando las protuberancias, o sea, los matas en corto. Pero si te quieres divertir en esas peleas, o sea, si realmente quieres entretenerte y hacer la mecánica del jefe, te recomiendo que lo hagas o con ladrón o con guerrero. Realmente esas dos clases son melee y son muy entretenidas. El ladrón pues tiene muchos movimientos efectivos y tiene un daño muy decente, además de daño de corte, que los dragones reciben el daño de corte, pues les pega más que el daño blunt. Y el guerrero también está muy bueno porque pega durísimo ese güey con sus armas de dos manos. Entonces, cualquiera de esas dos es entretenida. Pero si te quieres ir al fácil, quieres jugar este juego en modo fácil, es hechicero. Honestamente, el hechizo del meteoro y del remolino, todo te lo guanchoteas. Todo. O sea, bueno, si no te lo guanchoteas, de dos. En la siguiente run, si quieren, aviento el guanchoteo, el hechicero, para que vean cómo todo se muere rápido. ¿Dónde se consiguen esas dagas? Mi queridísimo Luis Guillermo, para el segundo run, si quiero ir full asesino, los tres con simplón y logística, en una cuchilla diferente cada uno, hacen rapidísimo al boss. Sí, también depende de tu party, obviamente, ¿no? Si tiene, como bien dice Luis, si tienes una party poderosa, pues ya, también te los acabas fáciles a los jefes. Pero te digo, si nada más es así raw power, o sea, poder en crudo, el hechicero está muy OP, muy OP. Y el guerrero también baja bastante y está entretenido de usar. El arquero mágico también está entretenido de usar, pero el arquero mágico, pues ese ya es como que una clase que desbloqueas más adelante, ¿no? Entonces por eso no la menciono. Pero el arquero mágico ya si estás en tu nueva partida más... pues sí, aviéntatela con arquero mágico, también te vas a entretener. Ok, banda, vamos a darle. Es intocable. Sí, la maestría es esta, ¿no? La finta morfa. ¡Finta morfa! Y esta exactamente. Cuando te pegan, el güey como que hace un shadow step de Elden Ring, entre comillas shadow step, y básicamente no te tocan, pero sí está muy OP, como bien dice Ángel. Debo de tener dos de estas dagas ya, ¿no? Ah, no, solo tengo una. Ok, banda, me falta un jugador. Se me murió mi asesina. Asesina noob, se cayó al agua seguramente. Ok, banda, vamos al final. Vamos a sacar primero el final más chafa, donde no hay pelea, y de ahí nos sacamos el final decente. O sea, el final decente, no el final verdadero, sino de los chafas el decente, ¿no? Y ahora esta morra, ¿por qué estás cansada? Ah, porque tengo esa madre. Ay, estoy cansadísima, échame un poco de energía, ¿no? Miren cómo estoy cansado. No, me sigo cansando. Me voy a desmayar. Miren cómo me desmayo. Gracias, muy amable. Ladrón, ajá. Ok, ya estoy. Ah, banda. Aquí hay un truco, voy a ver si me sale. Pero, spoiler alert, aquí nos sale este compa, que tenemos una misión secundaria con él. No me acuerdo cómo se llama, pero ahí lo están viendo al fondo, todavía no. Este compa, básicamente quiere pelear con nosotros aquí, ¿no? Hay un truco para no pelear con él. O sea, vaya, para tener otro desenlace. Y lo vamos a hacer en el directo para que sepan cuál es, ¿no? Básicamente, este güey, tenemos una misión en la que nos ayuda a que no nos inculpen de un asesinato, una cosa así, que tenemos que escoltar a un güey, pero los guardias son como malos, entonces llega este güey a evitar que cometamos el error. Y tenemos que escapar en una cueva. Y aquí el güey dice, no, mano, es hora de pelear. El chiste aquí, banda, es aguantarle un rato.
Aguantarle un rato. Nada más hay que aguantarle un rato. ¡No me toques! ¡No te caigas! ¡No te caigas, perra! ¡No te caigas! El Shadow Step. Pero aquí básicamente hay que aguantarle un rato. Hay que aguantarle un rato y van a tener una cinemática diferente. A ver si sale, ¿eh? Porque ya saben que este juego es un bug viviente. Pero básicamente es... No quiero pelear contigo, mi hermano. No quiero pelear contigo. Básicamente es esa. No me tocas. Dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes... Miren cómo no me tocas. Sí está muy roto el ladrón, honestamente. O sea, este hecho de que no te puedan tocar los enemigos... Sí está muy roto. Pero básicamente aquí hay que esperarlo. Ya me va a quedar sin estamina. Concha, quítalo. Eso. ¿Qué? ¡Espérate! ¡No! ¡No al vacío, no! ¡Concha! ¡Nombre! Sí, ya sé. ¡Nombre! ¡Qué noob! Me fui. Mi querísimo Chango Gamer, bienvenido al directo. Gracias por estar en el chat. No puede ser que me la aplicó donde no era. Es bien troll. Saliendo de ahí puedes tirarte de... mueres, revives en una piedra. Y hay cofre con otra piedra. Sí. Pero, José Rodrigo, te digo, si no... Ahorita tengo que volverlo a hacer, obviamente. Porque me aplicó el Hadouken. El gancho. Y me... Otra, y desde acá abajo. Nombre. Vamos a meterle. No puede ser, me la aplicó espantoso. ¡Hinche juego, güey! En fin, vamos a darle. En fin, el chiste es que aguantar ahí un rato sin pelear, ¿no? Es como 2-3 minutos sin pelear. Sin Y van a tener como una animación diferente. Vamos a hacerla. Ese es el chiste. Que lo logremos. El punto es que no me vea tan noob como hace rato. Y que no me aplique el gancho one-shotero. Me mandó, pero al abismo. Pero al abismo me mandó. Pero unos golpes, pero no lo mates. Sí, también podría hacer eso, Aldo Carlos. Bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. También le podría dar unos golpes. Pero no lo quiero tocar. Quiero que el güey sepa que no quiero pelear con él. Porque básicamente de eso tiene que ver la animación, ¿no? Ya la vimos, banda. Ya no lo voy a volver a hacer. Me vi bien, ¿no? El trabucle. Órale. Aquí voy a estar un rato. No voy a derrotarte, Ragnar. Así te... ¡Ay, tú otra vez al vacío, no! Otra vez al vacío, no. Acá mejor. Acá mejor donde no hay vacío, güey. Acá donde estamos seguros. Órale. Solo activa la habilidad, no te muevas. Sí, yo sé, mi querísimo Luis, yo sé. Nada más me acerco para que el güey me siga pegando. O sea, porque me gusta verla. Miren. Es como un Shadow Step. Oigan, aquí hay una puerta secreta. Esta puerta no la he visto nunca. Es la primera vez que la veo. Ahorita, luego me meto. Prueba tu poder. O sea, como que el güey quiere pelear conmigo a fuerza, ¿no? Quiere pelear. Ok, hay que recuperar estamina. Me vengo acá atrás. Ya me voy. No quiero pelear contigo, Ragnar. Somos amigos. Tú me ayudaste a que no me inculpara la justicia. Tú me ayudaste, Ragnar. No quiero pelear contigo, Ragnar. Somos compadres. Ragnar, no. Por favor, haz un tutorial de cómo usar la clase de guerrillero Adalid. ¡Órale! Jorgep77. Me la voy a armar. Ahí está, vale. Entonces, aquí, esta animación... Solamente la van a sacar de esta manera. Son estas animaciones secretas, ¿no? Ya saben cómo sacarla. Les dejo verla. You're not here for me. Well, so be it. My contract only bade me deliver my employer to the tower. I sought to battle you to the death entirely of my own accord. But I can't enjoy it. Not like this. Nos da la llave para poder pasar. Ragnar, la verdad me cae muy bien y me da gusto que hayan hecho esta opción en este combate para no tenerlo que eliminar, ¿no? Me pareció un muy bonito detalle y como pueden ver nos da todo, ¿no? Nos da su arma, que es el alabardo este mágico.
Nos da la llave para abrir la llave y ya está. La llave para abrir la llave. Nos da la llave para abrir la puerta y ya estamos del otro lado. Pero voy a investigar aquí porque nunca había entrado aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es el elevador por donde se subieron estos güeyes. Ok, banda. Ok, pues vamos a sacar el final más chafa del juego. Primero que nada. Gracias, Aldo. Pero me voy a morir si me tiro yo. Yo no me tiro ahí ni en drogas. O sea, lo voy a hacer en la siguiente. Ahorita si lo tiro en él. O sea, gracias, güey. Paso. Paso. Porque estoy bien noob y me voy a morir. Bien, justo a tiempo para ver este juegazo. Yo le puse en su madre, pero lo reviví. Sí, Héctor, pero si lo revives, no tienes esa animación justo, ¿no? Y de hecho, ahorita, si hacemos el final verdadero, cosa que no vamos a hacer, banda. Si haces el final verdadero, este güey va a estar en el, pues en la villa esta, ¿no? De los refugiados. En la aldea debajo del agua, o como se llame. Ok, banda, necesito. Nah, sí, pues vamos a hacer el final chafa, ¿no? Vamos a hacer el final chafa, no necesito nada porque no va a haber pelea. Vamos a hacer el final más chafa del juego, banda. Y de ahí nos aventamos al final donde peleamos contra el dragón. Si es que el juego me da. Y listo. Bien, entonces, José, en la siguiente run, en el siguiente final me lo echo. Debes usando la piedra para agarrar un cofre, otra piedra. Bien, entonces, José, lo voy a hacer en la siguiente run. En la run donde matemos al dragón, pues, básicamente. Básicamente. Pero sirve a ser Javier Nova. Saludos. Le doy las gracias a los míos, los videos y a la comunidad. En estos días le gané el acertijo. ¡Vientos! ¡Felicidades, mi hermano! ¡Es que nadie me toca! ¡Nadie me toca! ¡Ni tú, pedazo de arquera del mal! Me encantan. Es que vean cómo mata. Es que vean esto, moco. Es que tiene. Es que el ladrón está muy bien hecho. Tiene muy buenas animaciones también. O sea, honestamente tiene muy buenas animaciones. Todos lo saben. O sea, sí está muy bien hecho el ladrón este. O sea, estas animaciones de asesinato, moco. Buenísimas. La verdad, sí es como. Sí es, o sea, yo creo que sí es mi clase favorita. Insisto, uso al mago porque siempre me han gustado los magos y las visuales de los magos. Pero creo que aquí les quedó muy bien el ladrón. Les quedó muy bien. Uy, no, ya se me... No, ya, me cansé. Gracias a ti, mi queridísimo Javier Novoa, por verme. Mi queridísimo Seifir, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Muy bien, mi queridísimo... Compadre, ¿tú cómo te encuentras? Sacando aquí los finales chafas. Ahí es donde revives, usando la piedra. Sí, José, lo vamos a hacer en la siguiente carrera. Acuérdate que ahorita nos vamos a sacar los dos finales chafas. Men, ¿jugarás Rise of the Ronin? Mi hermano, no tengo PlayStation. Todos los juegos exclusivos de PlayStation los juego hasta dentro de un año, que ya salen en PC. También quiero jugar Stellar Blade. Y no me sale Stellar Blade. O sea, hay muchos juegos que sí no puedo jugar por exclusividad. Odio la exclusividad. O sea, güey. Saquen los juegos para PC, PlayStation. No sean exclusivos. Sean inclusivos. Por amor de Dios. Pero sí, ¿qué más quisiera? Igual cuando el canal crezca y tenga dinero para comprarme un Play. Ya voy a poder jugar esos exclusivos día uno. Pero ya quisiera yo. De pronto tengo un amigo que tiene Play. Se lo voy a pedir, a ver si me lo presta un rato. Y jugamos el Stellar Blade. Y de pronto ese de Rise of the Ronin. Vientos, Javier, disfruta. Disfruta ese día libre, mi hermano. ¿Te tienes que? Ok, hay que rodar. Bien. Estamos en orden en los chats. Estoy asegurándome de que estamos al corriente. Pero sí, mi queridísimo Jojo. Tengo un compa que tiene Play 5. Te lo voy a pedir a ver si me lo presta. Y le damos. Y le damos con todo. Porque sí tengo ganas de jugar Stellar Blade. Sí me dieron ganas de jugar de Rise of the Ronin. Sí me dan ganas de jugar de Final Fantasy. Yo soy fan de Final Fantasy 7. Y siempre me tengo que esperar un año a poder jugar el remake y así.
Entonces eso es lo malo de PC. O sea, honestamente, banda, PC sí es el Master Race, no les voy a mentir, porque tienes acceso a todos los juegos. Tarde, pero tienes acceso. Tienes acceso a los juegos viejitos con emuladores. Y también la librería de Steam y de Epic Games. O sea, la librería de PC de juegos es la más amplia de todas. Pero cuando sale PC, cuando Play saca sus exclusivos, ahí sí digo, ¡ay, güey! Me duele. Porque sí me pierdo de juegos que quiero jugar. Honestamente. Siempre me sale Sara como la morra que amo. Y Sara es... Lo único que hago con Sara, banda, es la misión para desbloquear la forja del enano. Es lo único que hago con Sara. Pero no sé por qué el juego cree que es mi personaje favorito. La odio. O sea, no la odio, pero pues me da lo mismo. Me da lo mismo. Prefiero a Ulrika o que me pongan a la reina Nadina, a quien sea. No, a Sara. Siempre Sara. No sé por qué. ¿El Adalid puede usar habilidades especiales? No, no puede, Juan. Solamente puede utilizar las habilidades normales. Las habilidades maestras no las puede usar. Estaría muy roto, honestamente. Honestamente. Si ya de por sí ya está roto, ¿eh? Con las habilidades maestras estaría espantosamente rota. Pero como bien me pidieron arriba, ¿quién fue? ¿Quién fue? Jorge me pidió que haga la guía. Les debo dos videos de Elden Ring. Les debo los videos de los materiales raros que no subí en el video de hoy y la guía de la Dalia. Ok, banda, nos vamos a ir por el final más feo. Sí, este es el camino que escojo. El camino de los cobardes. Estás muy grandote y feo. Muy grandote y feo. Adiós. Un mundo hueco, aunque sosegado. ¿De qué, Juan Felipe? Gracias a ti por escribir, por verme, por todo, mi hermano. Por todo. Gracias a ustedes, de verdad. Mi querísimo, trae Horizon, sí. Ya salió el Horizon, el 1 y el 2 ya están en PC, mi querísimo Abel. Igual me los aviento, ¿eh? Ok, banda, aquí está el final chafa. Disfruten. Nos falta el segundo final chafa, ¿eh? No crean que ya acabamos. Nos falta el segundo final chafa. Nada más que no se trabe. Ya nos quedamos en pantalla negra para siempre. Oigan, sí, ya me quedé en pantalla negra. Ok, va. Ok, banda, ahí está el final chafa. Quedamos como los reyes de reyes. En este caso, la reina. La reina de reina, porque sí estoy bien reina. Y ya, este es el final más chafa que pueden conseguir en Dragon's Dogma 2. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo espantoso, güey. Sí está malo. Si alguien sacó este final como su primer final, mis más sentido pésame. La verdad, qué triste final. Qué triste final. Lennart, un truco para que salgan otros es secuestrarlo tú. Que no quieres, o sea, tomas el vial hermético y atrapas a Sara y te... ¡Ah, vientos! Gracias, Aldo, gracias. Pero que final, chava, vas a salir tú. Ya estamos. Ok, estuvo el primer final. Ahora vámonos por el segundo final, banda. En el segundo final es básicamente lo mismo, pero matamos al dragón. Así que vamos a darle. Sí, güey, vamos a darle. Va, falta el segundo, JM, falta el segundo final. Falta el segundo final chafa. El final verdadero ya lo sacamos la semana pasada. Vamos al segundo final chafa. Sí, estuvo espantoso, güey. No puedo creer. Mínimo te hubieran puesto ahí que salga, no sé, este Brent a un lado ahí. O el Sven como que aplaudiéndote. Algo. No, nada. Solo ahí espantoso. Ok, banda. Tengo todo, ¿no? Tengo todo. Todo en orden. Eso, en orden. Me faltan los 15 cristales dracónicos para no dar vueltas. Y retirar los 15 cristales dracónicos para no dar vueltas. 15 cristales, ahí estamos. Vámonos riendo. Yo empiezo en serio para platinar la SOP. Tuve que jugarlo completamente 3 veces. A ver, piedra buena, sí. Sí, se te pudo haber pasado. Yo lo tuve que hacer 2 veces. Pero sí, normalmente son 2 o 3 veces. Y ese Lies of P también es un juegazo, ¿eh? Honestamente, yo creo que de los juegos tipo Souls,
creo que es el mejor. O sea, quitando obviamente Dark Souls, Elden Ring, todos, o sea, los juegos de From Software, que son los Souls originales, los juegos, insisto, repito, tipo Souls, el mejor es Lies of P, honestamente, honestamente. Y ahora vamos a ver que viene el Stellar Blade. Stellar Blade, banda, yo sé que muchos por ahí he visto post en Facebook que dicen que es un juego tipo Souls. Banda, ese juego es hack and slash. Es como Devil May Cry, por ejemplo, ¿no? Eso es un juego de hack and slash. Entonces no lo confundan, por favor, muy importante, son dos géneros diferentes. El Souls es más de esquivar y hacer parry para que no te maten, la dificultad. Y el hack and slash es llegar ahí a desmadrar y tener más fuerza que el otro, básicamente. O sea, sí es una diferencia clave. Sí es una joya, a ver. Otra vez me equivoqué. Siempre me voy al piso de arriba. Pero no, es al piso de abajo. Dicen que el Pinocho está bien logrado. Sí, está muy bien, JM, te lo recomiendo. Y van a sacar un DLC. Obviamente va a haber DLC en el canal. Directos y... Y lo otro, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Directos. Estoy mal de la cabeza. Ah, y las guías correspondientes, ¿no? Y también, al final de Lies of P, sale esta... La chica del camino amarillo. No me acuerdo cómo se llama, la chica del camino amarillo. Pero ves que tiene tacones, tiene zapatillas rojas, que los choca tres veces los tacones, y así es como regresa a Kansas. Básicamente, al final sale eso. Entonces, la teoría es que Lies of P 2 va a salir Dorothy. Dorothy es como se llama. Va a salir Dorothy, justamente. 100% Lies of P es buenísimo, pero creo que lo nerfearon la dificultad. De pronto, yo me acuerdo que al principio sí salió, y después de un par de parches sí le bajaron la dificultad a unos jefes. Porque la gente, pues ya sabes cómo es la gente, ¿no? O sea, no está mal, banda, ser casual. Está bien ser casual. O sea, el chiste es que si eres un gamer, si te gustan los videojuegos, bienvenido al mundo de los videojuegos, mi hermano o hermana. Bienvenidísimo. Pero si eres casual y de pronto pues tienes que entender que hay juegos difíciles que están hechos para gente que es más hardcore, ¿no? Entonces, pues eso, hay que aceptar los juegos como son. Pero la gente se queja, ya sabes, que en este mundo se ofenden todos, se quejan, lloran y bla, bla, bla. Entonces, pues por eso le bajaron la dificultad, ¿no? Pero nada, o sea, güey, si eres casual, pues hay que entender que hay juegos que no son para ti. Igual para los hardcore gamers que se la pasan así, platinan y como bien dijeron allá arriba, ¿no? Que en Dragon's Dogma ya hay güeyes nivel 250. O sea, si son hardcore gamers, pues también tienen que entender que hay juegos fáciles que no son para ustedes, ¿no? Es todo. Y pues nada, o sea, hay juegos para todos y pues nada, no se quejen. O sea, hay juegos para mí, los juego. No es para mí, no lo juego, no pasa nada. O bueno, no es para mí, pero me llama la atención, lo juego, no me quejo, no me gustó la dificultad, eso es todo, ya. Listo. Eso es el Mago de Oz. Así es, mi querísimo Javier Navia. Es que va a haber crossover con el Mago de Oz. Dorothy y Lies of P. Yo diría que si quieren jugar juegos difíciles, jueguen Battletoads de Nintendo. Güey, los juegos de Nintendo todos eran difíciles. Todos. Yo me acuerdo, les voy a decir la verdad, banda. A mí me tocó los videojuegos desde el Atari. Desde antes del Atari había uno que era como pinbolita, así lo conocí yo, pero eran dos palitos que jugaban tenis. Ese me tocó, fue mi primera consola. Bueno, la tenía mi abuelo, imagínense mi abuelo, teniendo esa consola. Pero los juegos de Nintendo, yo nunca pasé Mario Bros. 1 hasta ya después de grande, o sea, grande en la secundaria. Que lo volví a jugar fue que pasé el Mario Bros, pero de chavito, así de chavito, nunca pasé Mario Bros, y ahí estaba, y nunca me quejé de que hay juego difícil, pues era güey, hay que pasarlo, es todo. Pero bueno, insisto, hay juegos para casuales, hay juegos para hardcore, y no tiene nada de malo ser casual o ser un hardcore gamer. O sea, bienvenido al mundo de los videojuegos. No tiene nada de malo si eres hombre, mujer o te identificas con cebra. Bienvenido al mundo de los videojuegos. Malo cuando quieres cambiar un juego para que se ajuste a tus expectativas. Ahí es cuando está mal. Respeta el arte. Es como si yo me fuera ahorita al museo de Frida Kahlo, ¿no? Por decir cualquier museo. Y decir, no, sus pinturas no me gustan. Deberían de ponerle más acá para que se ajuste a mis gustos. Pues no, güey, no haces eso. Lo mismo con los juegos. El juego salió así, chido. ¿Te gusta, no te gusta? Eso es otra cosa.
pero no te quejes y no te pongas a llorar para que se ajuste a tu ideología, a tus gustos, nada, güey. Y todos son bienvenidos, ¿eh? O sea, aquí los gamers, a mí no me vengan, porque ahorita con lo del Gamergate 2, toda la banda sabe que si eres mujer, eres bienvenidísima. Y además, ¿cuántos gamers por ahí, hombres, hasta son sims con las chavas que les regalan cosas para que jueguen? O sea, les da lo mismo, ¿sabes? ¿Cuántos gamers que están jugando Call of Duty y están peleando contra el equipo enemigo, nos da lo mismo si te identificas con un león o con una cebra, ¿sabes? El chiste es que ni siquiera pensamos en eso, estamos pensando en darte en la cabezota, honestamente. Esas ya son las narrativas de la banda, que está mal. Dejen a los juegos como son. Eso es lo único que voy a hablar de política en este directo, no lo vuelvo a mencionar. Este canal también lo he tratado de mantener apolíticamente, no quiero hablar de eso, no me gusta, pero si querían saber mi opinión, pues ya la supieron, ¿no? Y esa es la verdad. O sea, los videojuegos son lo más inclusivo, esa es la verdad. Quien les diga lo contrario, nunca ha jugado videojuegos y no sabe cómo son los videojuegos. Y sí, sí hay banda tóxica, cabe mencionar. Pero güey, o sea, si eres malo y en tu equipo se mueren porque eres malo, pues obviamente tu equipo te va a decir, güey, dedícate mejor a otra cosa, ¿no? Seas hombre, mujer, perro o gato, la banda te va a insultar por malo, pero eso es normal. O sea, sea en el videojuego o en el fútbol, la banda te va a decir, güey, eres malísimo, o sea, eres estúpido, eres malo, ya. Pero eso es normal, nada, listo, continuemos. Yo me quejé del Wulong ahí, pero pues está bien. O sea, pero no fuiste así de que te quejaste al grado de que lo cambien, ¿sabes? En fin, Scenarios, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat principal, se sonroje. Scenarios, hay tres técnicas, te las voy a decir ahorita mismo. La primera técnica es hablar con tu peón siempre que puedas. Se refresca el timer cada 10 minutos. Entonces cada 10 minutos habla con tu peón, ¿no? Estás ahí a media pelea, acabó la pelea, habla con tu peón. Siempre que acabes una pelea, acércate a tu peón para que las choquen. Eso también te sube, afinidad con tu peón. Ve a la peluquería y cámbiale el peinado, pero no se lo tienes que cambiar, o sea, nada más cámbiale ahí un numerito a cualquier cosa y listo. Eso también le sube bastante. Y la última es ir a las aguas termales. Y ahí también le sube bastante. Entonces haces eso unas 2-3 veces y ya se va a sonrojar. Y de hecho, cuando llevas a tu peón a la máxima afinidad, no la máxima, pero casi a la máxima, es cuando sacas la escena, entre comillas, secreta de tu peón en el final verdadero. Ok, banda, listo. I must deliver it to Lord Faces at once. Now, I cannot leave this in your hands. Por ejemplo, Zephyr 120 rifado también, mi hermano. Rifado, 120 sí está, pero tres veces, ¿no? O sea, tres veces ya es, o sea, está bien, ¿sabes? Ese es un buen nivel para acabarlo tres veces. Eso creo que es lo normal, honestamente. Ok, banda, esto ya lo vimos, pero lo volvemos a ver porque es el otro final. Es lo pinche mismo. Básicamente, lo que cambia entre el final feo y el final bueno es la pelea contra el dragón. Pero sí, Zephyr, ya es hora. Yo también, yo te digo, debo dos guías. La guía de la build del guerrillero. La guía de la build de... de los objetos que me faltaron en el video de hoy, porque de pronto sí resulta que hay objetos difíciles que no consideré. Una disculpa ahí. Y ya, ¿no? Creo que me pidieron otra por ahí. Había otra, alguien me dio una idea por ahí. No me acuerdo. JM, en esta run no hice el romance con Ulrika, se me bugueó la misión. En la misión en la que te tienes que meter a la cueva a rescatar a un güey, sin querer le pegué al güey, porque utilicé el tornado, no me acuerdo qué, y el güey se me puso violento, y cuando salimos de la cueva ya no me dio la animación, y ya Ulrika ya nunca quiso conmigo. En mi primera run sí lo hice, en la segunda run fue que se me bugueó, y en esta run ya me valió. En esta run te digo, rushé la misión principal para llegar al final. Entonces sí. Mi queridísimo Juan Felipe Quesada García, ¿has pensado en colaborar con la wiki de Diablos? La verdad está bien,
pobre aún y nadie parece meterle mano. No, Juan, es que mi hermano, ¿sabes qué pasa? Que primero que nada tengo que comer y colaborar en la wiki, pues no me da de comer. No, y aparte de que el canal de YouTube, lo mío son los videojuegos, me pide muchísimo tiempo para sacarles las guías bien y bien informadas, ¿no? Porque de hecho hubo una guía de Dragon's Dogma que saqué hace poco, que por sacarla apresurado, saqué información falsa, le saqué fake news. Y güey, no duró 12 horas arriba, tuve que editarlo y volverlo a subir para quitar esas fake news. Entonces justamente no puedo, por falta del tiempo. Y además de eso, mi hermano, como pues, mi canal de YouTube, pues sí, ¿no? 40 mil suscriptores, es la mitad del Estadio Azteca. Pues es un buen de gente. Muchas gracias, compadres y comadres. Pero honestamente no es lo suficientemente grande para que me pueda dedicar al canal al 100%. O sea, no vivo de YouTube. No vivo. No me alcanza para la renta, ¿no? Déjate la comida. Entonces tengo que trabajar yo de mi trabajo, que es fotografía. Entonces realmente por falta de tiempo no le meto a la wiki. Honestamente, ¿no? Honestamente. Ya quisiera yo tener tiempo. Ya quisiera yo ser un youtuber de tiempo completo. Uy, qué feliz. Ya podría yo regalar Dragon's Dogma. Regalaría copias de los juegos que juego, obviamente, porque tendría el capital. Pero soy pobre y no me alcanza. Pero ya cuando... Y el canal va creciendo, banda, poco a poco. Ya cuando lleguemos a eso y tenga el tiempo, le metemos a todo lo que me pidan. Eldrisita, almirante. Almirante, ahorita mismo te digo dónde conseguir el Eldrisita. Dame un segundo que pase. Otra vez se traba aquí. Oigan, este juego siempre se traba aquí, ¿eh? Yo creo que eso es bug del juego de PC. Porque siempre se me traba en esta escena del Colossus. Ahora te digo, almirante. Almirante, yo lo saludo, señor almirante. Está buenísimo tu nombre, güey. Me encanta. Tú normal que sigas jugando. Tienes que hacer contenido. Que por cierto, muy buenos videos. Gracias, Zephyr. Gracias a ti por verme, mi hermano. Luis Guillá, te enseño rápidamente, almirante, antes de que me distraiga. Almirante, tienes que venir. Un sitio. Ahí tienes el mapa. Un sitio muy efectivo y también muy cerca de aquí, porque normalmente te piden las armas mágicas ese material. Es justamente el árbol sagrado. Te vas al sur, llegas a este camino y en esta cueva de aquí, la cueva de la Horda Oscura, aquí te spawnean como cuatro salamandras eléctricas y tienen la chance de soltarte ese objeto. Tienen la chance, ¿eh? O sea, yo para mejorar todas las armas que mejoré, que me pidieron esto, sí me tuve que meter a la cueva unas tres veces para sacar las necesarias. Entonces, te metes aquí, farmeas y te vas al campamento de acá arriba. No, no al de aquí, porque si descansas aquí, no respawnean. Vente al campamento de acá arriba y ya, respawnean. La otra es que saques una y te vengas acá a la posada del retén con Ibrahim. Y le des esa para que te saque copias. Las copias son exactas y te van a servir para mejorar tus armas, mi hermano. Puro Year 5. Ahí estás, mi hermano. Ahí estás, ya te lo dije, mi querísimo almirante. Gracias a ti por verme. Yo sé su canal de Instagram donde tiene sus fotos. Anaí, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para saber mi Instagram personal? ¿Quién eres? Tú me conoces en la vida real, ¿verdad? Eres alguno de mis amigos así pasándose por Anaí. Seguro. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo le haces? Porque no están conectadas mis redes sociales. Mi canal de YouTube es una burbuja aparte de mis redes sociales mías, de mí personales. Está cañón eso, Anaí. Me debes de dar clases ahí para descubrir. Fallé una pregunta con la Esfinge y quiero saber si la pregunta donde te dice que la llave, las estatuas por cada respuesta correcta igual cuenta. Ajá, sí, Luis Guillermo. Cofre abierto es respuesta correcta. Entonces cuenta los cofres abiertos. Así es la mejor manera. Cofre abierto es acertijo respondido. Entonces, si tienes 8 cofres abiertos, la respuesta es 8. Si tienes 6 cofres abiertos, la respuesta es 6. Entonces, esa es la mejor técnica. 6 cofres, 6 estatuas. 7 cofres abiertos, 7 estatuas. Así la tienes. Mi querísimo JM, voy a dormir que mañana trabajo. Abrazos y saludos al chat. Gracias JM por verme. Gracias por estar en el directo. Y suelten tu chamba, mi hermano.
Gracias por estar aquí. Ok, banda, vamos por el segundo final. Ya sacamos el final más chafa. Vamos por el segundo final. Por cierto, ahorita van a ver lo que le sueltan esas cosas cuando las destruimos, ¿no? Obviamente me voy a esperar a que avance. Esta vez no me voy a precipitar. ¿Neta? Y Anaí, es que cuando estoy en... Es que Wulong es el único juego, Anaí, honestamente, que sí me sacó de mis casillas, ¿eh? Ese último jefe, hijo de su madre, nomás no me dejaba. Pero muy bien ahí, muy bien. Tú mucha muy buena atención, por lo que veo. Mucha muy buena atención ahí. Muy bien. Es nuestro secreto, Anaí. No le digas a nadie quién soy. Hasta que lleguemos a los 100,000 suscriptores, banda, les voy a enseñar quién soy. Pero hasta entonces, soy un gamer más, sin rostro. Soy uno más que juega videojuegos sin rostro. Sí recomiendo Almirante por el logro, porque hay un logro que es matar a este güey rapidísimo, y la única forma de hacerlo es con la flecha guanchotera, justamente. Entonces sí te recomiendo. No, sí, te entendí perfecto, Almirante, no te preocupes. Pero sí te recomiendo que la utilices con este gigante para que saques el ogro. Miren, banda, ahorita sí rompió el puente, ¿ya vieron? La vez anterior que lo one-shoteé, no rompió el puente. Y ahorita sí lo rompió. O sea, si hay cambitos, eso está bien. Que saquen esos detallitos, está interesante. Está muy interesante, tío. Muy interesante. Ahora tenemos que darle toda la vuelta al juego. José Rodrigo Fentanés. Para mí que eres un mapache con... No, José. La verdad, ¿has visto ese meme? De que son como 20,000 changos escribiendo los guiones. Esa es la verdad. Tengo aquí un ejército de changos. Jugando videojuegos para sacar las guías. Y yo soy el mapache que los estoy acá latigando. Lo estoy agarrando a latigazos para que saquen el contenido. Uy, está buenísimo. Gracias, güey. Me acabas de dar idea de cuando revele mi identidad. Me acabas de dar idea. Voy a hacer eso. Una animación ahí. Tengo cuates que hacen animaciones. A ver si uno se anima a hacerme la animación. Estaría buenísimo, güey. Así el mapache dándole latigazos a los changos jugando videojuegos. Para sacarle la ciudad. Está buenísimo. Soy fan de mi propia tontería. Zephyr, ya sabes lo que hice con la cabeza de Medusa. Eso. También hay un güey que se llama Pizza Gaming. No sé si lo han visto. Pizza Gaming. Ese güey hace videos desde Elden Ring. Y justamente trata de hacer estas cosas raras, ¿no? Y justamente a ese güey le vi que petrificó al coloso este. Entonces sí es buena técnica. Sí vi que es posible. Esa es otra, utilizar a la cabeza de Medusa para justamente sacar el ogro, ¿no? Porque tengo que matar a estos pajarracos del mal. Otra, ahí están. Mátalo, Kiska. Ya te lo tumbé, está. ¡No te caigas! Miren cómo se muere. Uy, casi, Kish, casi. Nada más me asustas, Kish. Nada más me asustas. Aquí hay otro. Muy bien. Isabel. Mírenla. ¡Ay, me caigo! Pinche Isabel, güey. Están bien, güeyes, luego los NPCs. Matamos a esas madres para que no molesten. Y básicamente, banda, la forma oficial o la forma real de matar a este güey, básicamente tenemos que destruir como las estacas que tiene encajadas, ¿no? Juan Felipe, te leo. Juan Felipe Quesada, ¿se podría poner un portacristal en la playa y esperar a estarlos ahí? ¿O desde la punta de la isla frente a donde aparece? Sí, puedes poner un portacristal donde quieras. Entonces, cuando empiezas esta parte de la misión, o sea, tienes que llegar a la puerta para que se abra. No, Juan. ¿Sabes por qué? O no, igual y sí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Trata. O sea, el portacristal lo puedes poner donde quieras. Entonces yo no le veo problema.
a que te teletransportes a la playa y lo estés esperando. Y como el Talos está moviéndose, yo creo que las animaciones se activan con Talos y no tanto contigo. Mi grisimo Allen Bebé, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat, Allen Bebé. Buenísimo tu nombre, gracias por estar aquí, mi grisimo Allen. Jaro, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Quiero poner el colmillo puntiagudo afilado, lo necesito para mejorar mi armadura y no lo encuentro. Mi hermano, no tengo el dato ahorita a la mano. Si alguien sabe del chat, se lo agradecería mucho. Pero mañana voy a subir una guía completa de todos esos drops. Y ya justamente apunté aquí. Colmillo puntiagudo afilado. Afilado. Y mañana lo subo a esa guía. Mañana subo esa guía. Justamente de la estalactita eléctrica, del colmillo afilado, también me pidieron un galvanizante, una cosa así. Bueno, banda, y como les digo, el mago está roto, ¿no? Está pero espantosamente roto. Entonces lo único que tienen que hacer es echarle remolinos. Y con los remolinos no es broma, ¿eh? Vamos a romperlo todo. ¡Uy, no! ¡Cuidado! ¡Me va a dar un manotazo! ¡Gracias por jugar! ¡One shoteado! ¡Quítate, mujer, quítate! ¡Uy, casi, casi! Entonces básicamente ya le tiramos todo. Ya se cayeron ahí, ya se cayeron dos estalactitas. Ahí tiene otra en la pata. Entonces también el mago estaba muy roto, insisto, banda. O sea, si quieren jugar este juego en easy, es el mago. Honestamente, ahí cae, ya cayó, ¡ay, no! El que se va a caer soy yo. Y miren, banda, me preguntaron, ¿no? ¿Qué te dropeaban esas estalactitas? Les dije claramente que lo que te dropea son fragmentos de piedra alma. Pues aquí los tenemos, ¿no? Fragmento del despertar. De piedra del despertar. Fragmento. Ya me cansé. Fragmento. Agarra el fragmento, mujer. Fragmento. ¿Aquí qué es? Limo grasoso. Fragmento. Si dejas el botón de ataque fuerte, recuperas energía más rápido. Sí, pero también tengo la galvanización, mi hermano. La galvanización que me recupera estamina en corto. Pero bien ahí. Creo que ya le rompí todo, ¿no? ¿O me falta algo? No, ya lo rompí todo. Me costó menos trabajo así que con la flecha one-shotera, banda. Hasta fue más divertido, pero es por el dato, Ángel. Ahorita lo trato bien. Mi grisimo almirante, acabo de one-shotear a un dragón con la habilidad del arquero mágico. Sí, el arquero mágico está roto. El mago, el arquero mágico, creo que son las clases para jugarlo en easy, honestamente. Y el ladrón está muy divertido, está poderoso, pero no tan poderoso para pasarte el juego en easy. Y el guerrero también está poderoso. Listo, banda, creo que ya lo vencimos. Guerrero y el ladrón son las clases más divertidas, porque la dificultad está decente y las mecánicas de los combates sí las usas. Hechicero y arquero mágico, es para jugarlo en easy. Pues bueno, banda, como pueden ver, creo que me costó menos trabajo con el hechicero. O sea, lo matamos en el mismo lugar que con la flecha one-shotera. Como vieron, lo acaban de ver ustedes, ¿no? La flecha one-shotera lo tiramos en el mismito lugar. Y entonces, eso quiere decir que aquí también me hubieran dado el logro. Definitivamente. Entonces ya vieron, banda. Con el hechicero y con el... Y seguramente el arquero mágico también lo hubiera hecho, ¿eh? Seguramente. Pero ya que estoy aquí, banda, voy a aprovechar. Voy a aprovechar para subirme a su cabezota. Ahora sí, soy el rey del coloso. Soy el rey del coloso de Santa Úrsula. Un saludo a todos los fanáticos de la América. Qué triste que le vayan a la América, sin duda, pero un saludo. Vámonos riendo. Y arquero normalito. ¡No, Jaro! El arquero normalito es un asco. Bueno, fíjate que en el early game el arquero normalito es un asco. Te la vas a vivir en el piso porque todos tus ataques te van a dejar sin estamina. Vas a estar spameando mucho la flecha para matar a los enemigos. Entonces básicamente te vas a quedar sin estamina.
Pero ya como late game es más decente. Honestamente, el arquero mágico yo lo pondría, si estamos en rango ABC, D, yo lo pondría en rango C, el arquero. Porque sí, no está fuerte, está medio chafa. Está medio chafa. Y más en el early game. Entonces, ahí les va, ABCD. En D pondría al espantoso ilusionista, porque realmente no sirve de nada. O sea, las mecánicas están divertidas, ¿saben? Y si lo saben usar, sí se pueden entretener. Aunque con la inteligencia artificial de los NPCs en este juego, como que sí falla mucho. La idea es buena, pero Capcom no lo ejecutó bien, honestamente. Entonces, esa va en D. También pondría al mago en D. Pero el mago, como ustedes, ¿eh? Si el mago lo tiene su peón, esa clase va a rango A. O sea, es la mejor, de las mejores. En su peón, el mago. En ustedes es rango C. Rango D. En rango C les pondría al luchador. Les pondría al... No sé, a todas las demás. Yo creo que las mejores, más fácil, porque no me vienen a la cabeza. Las mejores son el arquero mágico, el ladrón y el lancero. El lancero también está muy OP. Yo creo que esas tres están muy OP en daño. También el hechicero lo pondría ahí, esos cuatro. El guerrero lo pondría en rango B, porque también está muy divertido, es muy fuerte, pero no es tan fuerte como las otras. Yo creo que así. Y todas las demás las pondría entre C y D, honestamente. Yo me purificándome no me quedó la orilla del mar. Eso está bueno. Eso está bueno, si fijas por decirnos. Almirante, Jaro, si está bien el arquero normal, pero como... Pero no, güey. El único almirante que tiene es su habilidad especial. Y te digo, la usas y ya te quedaste sin estamina. O sea, el problema de ese güey es la estamina. Igual en el New Game Plus, con las mejoras que te da el güey dracónico, igual ya está mejor, pero en Early Game sí está chafa, ¿eh? Desde mi punto de vista. ¿Cómo ves México en la Copa América? Híjole, Abel. Híjole, Abel. ¿Qué te digo, güey? ¿Qué te digo, Abel? Pinche México, está espantosa. Gracias, Abel, por dejarme más de un like, por intentar dejarme más de un like, mi hermano. ¿Qué te digo, Abel? ¿Cómo veo a México en la Copa América? No lo veo, güey. No lo veo. La neta. Es que México ya, güey. México da para abajo. Da para abajo. Les voy a decir una cosa, honestamente. Yo trabajo de foto. Y un rato estuve trabajando, haciendo fotos para una revista de tenis. Entonces estuve, teniendo varias relación con la CONADE. La CONADE es la Comisión Nacional del Deporte en el país de México. Si supieran ustedes la cantidad de corrupción que hay ahí, hasta la fecha, entonces no apoyan a los jugadores, ya sea para el tenis, para la natación, para lo que quieran, no apoyan. En el fútbol, esos güeyes, pues como el dinero es privado, se las dan de rockstar y no le echan ganas a sus partidos. Entonces me da para abajo. La verdad, si llegamos a un cuartos de final, yo me daría por buen servido, Pero México no tiene fútbol desde hace 15 años, Honestamente, desde el mundial desde la era de Javier Aguirre, yo no he visto a un equipo mexicano con la posibilidad de hacer un buen papel en los torneos. Déjense campeones de hacer un buen papel en los torneos. Desde la era de Javier Aguirre. Y estamos hablando de hace unos 12, 16 años, más o menos. Entonces, pues sí le falta mucho. Hola chicos, mi queridísimo Juan Díaz, bienvenido al directo. Gracias por estar aquí. Pues ahí vamos, sacando ya el segundo final chafa. Ángel Rosario, lo único bueno que tiene el arquero es la habilidad que te sube la estamina al máximo. Sí, pero te digo, pero una vez que la utilizas el guachotero, ya bajó. Estás matando a un jefe, entonces estás clavado en dispararle, le pierdes tantito la atención a la barra de estamina y ya estás tumbado otra vez. Entonces, tienes que estar poniendo mucha atención a la estamina, y eso no me gusta. Yo nunca le pongo atención a la estamina, pero déjate, en este juego, ni en Lies of P, ni en Elden Ring, ni en Dark Souls 1, ni en Sekiro,
Jamás le pongo. Siempre de pronto digo, ay, esta mina, y me pongo a correr como tonto. Porque me quedo sin esta. Estoy mal, güey, estoy mal. Pero sí. Pero sí, básicamente sí. Juan Felipe Quesada, ¿qué opinas de los personajes villanos principalmente? Los que, por ejemplo, a Farseus el Fantasma. Pues mira, Fesus me llama la atención. Porque si te das cuenta al final, final, en el final verdadero, spoiler alert, como que el güey se hace bueno, ¿no? Y te ayuda a destruir el rayo rojo de Bagh Batal. Se me hace interesante ese güey, porque ese güey realmente, sus razones para ser malo, o sea, ese güey no es de que, ah, quiero tener el poder, sino ese güey lo que quiere es romper el ciclo del ascendido. Entonces, como que ese es una buena razón para ser villano, ¿sabes? Pero sí tienes razón, no profundizan en las historias. Es lo que dije al principio del directo, mi queridísimo Juan Felipe. Sí les faltó mucho, ¿no? En este juego, la historia principal te manda a Bagh Batal y tres misiones principales después ya estás haciendo el final. O sea, como que sí les faltó profundizar más en la historia de Fesus, el romance que tenía con la Daisa, ¿no? La regente de Bernworld. Como que sí les falta el papel que tiene la reina Nadina, como que sí les faltó profundizar más. O sea, siento que, o sea, el mundo de Dragon's Dogma es un mundo que se siente muy vivo, no me malinterpreten. El juego está muy bien hecho, quitando los bugs, obviamente. Pero el mundo está como que bien hecho. Pero yo creo que se clavaron tanto en el mundo que descuidaron mucho estas misiones y por lo mismo descuidaron mucho las historias de estos personajes. Insisto, el personaje de Fesus, el malo, me parece que tiene un inicio bastante bien, pero les faltó profundizar. Entonces, pues a ver si en el DLC, ¿no? Nos ayudan ahí. Que el DLC creo que va a ser una región en la nieve, tengo entendido por lo que vi. Entonces, pues ni, ya no van a tocar esto. Entonces, pues ya nos quedamos así, nosotros llenando esos espacios en blanco. No nos queda de otra. Ojalá, a ver, a la Copa de América, quién sabe, pero si va a Marruecos, yo creo que México sí tiene chance. Sí tiene chance. Exacto, Juan, no se alcanza a conocer a nadie. Ok, banda, ya vimos que a este güey lo podemos dejar vivo, pero ya lo dejamos vivo una vez. ¡No! Ok, no, 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 está ahí, no, me va a matar, güey. Espérate, güey. Se me olvida que el mago es un inútil. Se me olvida que el mago es un inútil. Rápido, rápido, ya me morí otra vez. No, no, no. ¡Espérate, espérate! No manches. Es que el mago sí es un inútil para este duelo. Ok, va, segunda oportunidad. Otra vez desde abajo del elevador. Típico. Qué flojera, banda. Qué flojera. Qué flojera volver a subir. Vamos a usar esto. Qué flojera. No, espérate, güey. Espérate. Espérate, no. Tu mamá. Tu mamá necesito ganarte como mucho espacio. Como mucho espacio. Es que este güey para los duelos. Sí está bien. Véanlo, véanlo. No, no, no. Espérate. Espérate, güey. Es que el mago es malísimo. El mago es malísimo, güey. Párate, no, no, ya me mató. Ya me la aplicó. No puede ser, güey. No puede ser. No, vamos a cargarla. No puede ser. Bienvenido, mi querido Juan Cortés. Gracias por estar en el chat. No se muere, almirante. No se muere. De hecho, las salvas. De hecho, para sacar el final perfecto y poder evacuar al pueblo de Bernworld, tienes que convencer a la jefa regente. Más bien, tienes que llevar a la reina esta con Sven, con el hijo, para que el hijo la convenza de evacuar. Sí está muy chafa eso, ¿eh? Sí está muy chafa. No se muere. Pero está bien, porque al final salvas a todos. O sea, un verdadero héroe salva héroes y villanos por igual. Es como Batman. Batman no mata a los enemigos. Los deja vivir. Porque justamente si no sería como ellos. Entonces sí. No se muere. ¡Concha, banda! No, no puede ser. No puede ser. No puede ser que me haya sometido este güey así de duro. Tienen que dejar la clase de caballero místico del primer dragón dogma. Sí, estaría bueno, Ángel. José Rodríguez, Fentanés, tírale la esfera de trueno. Sí. Sí. Y lo viento. Esa es buena técnica. Esa es buena técnica. No tengo la esfera de trueno, güey. Tengo la.
Tengo la de cargas. Yo creo que así voy a tener que ganar al güey. Con cargas. Pero así va a ser. Buena idea. No sé por qué no estaba intentando. Se me olvida que tengo la carga. Como ya estoy acostumbrado, o sea, como ya no estoy usando tanto al mago, ya me metí a las otras clases justamente para, pues para verlas y así. Ya se me olvida los hechizos que tengo aquí. Tengo el fulgor del Vaticano, se llama, del vaticinio. Del Vaticano, neta, le pusieron así. No, del vaticinio. ¡Rápido, güey! ¡Tengo miedo! ¡Otra vez me voy a someter! ¡No! ¡No! ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! Ok, rápido. ¡Y corre para otro lado! ¡Eso es! ¡Corre! ¡Métele nitro! ¡Métele nitro! ¡Necesitas ganarle espacio! ¡Uno de estos! ¡Rápido! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Te das a la burger! ¡Aquí ya caíste! ¡Aquí ya cayó el güey! ¡Aquí ya cayó! ¡Esa es la mejor técnica, banda! ¡Hay que usar bien la al mago! ¡Honestamente hay que usar bien los skills! ¡Ahora sí! ¡Gracias por... ¡Sigue vivo! ¿Cómo sigues vivo, güey? Ah, no, no sigue vivo. Yo decía, ¿cómo sigue vivo este güey? ¡Te tiré al vacío! ¡No! Y la llave... Aquí está la llave. Yo dije, ya la llave ya fue. No, pinche juego tranza, güey. Pinche juego tranza, güey. Pinche juego tranza. Si me tiro aquí, me dijiste, ¿va? ¿Quién me dijo? Fue por ahí Juan Fentanés. Tú me dijiste, ¿va? José. Ok, venga, venga. Tírate ahí, mujer. No, me timaste. No sé dónde estoy. Me voy a morir. Muerto. Piedra del despertar. Sí. Ok, ahí estoy. Vivo. Bien. Párate. Ok. Zona secretísima. Bien ahí. Piedra del despertar número 2. Sí, piedra. Muy bien. Vamos a explorar, esta es la zona secreta que bien me dijo ahí este Fentanés. Me parece que no me estoy equivocando. Creo que sí fuiste tú. Bien ahí. ¿Y qué? ¿No hay más? ¿No hay otro cofrecito? ¿No hay nada? Sí, ya la encontré. Ya la encontré a la perfección. Sí. El punto aquí es ¿qué más hay? ¿No hay otro cofre? Porque esta zona sí está bien secreta, honestamente. A ver, che mago, para eso te pago. Para eso vuelas, papá. No, ahí es pared invisible. Órale, ya llegaron aquí abajo. Órale, muchachas. Muy bien ahí, muy bien. Pobre del caballero ese, ¿eh? Sí lo sometimos. Es mejor dejarlo vivir, banda. Ya vieron la técnica para dejarlo vivir en el primer final chafa. Yo les recomiendo más esa técnica. Conviene más. Porque realmente ese personaje es chido. O sea, es un mercenario hecho y derecho. Nada más dejen ver acá atrás, banda. No vaya a ser que aquí esté la puerta para el final super secreto. No. Ok. Oigan, qué raro que sí esté esto aquí, ¿eh? Qué raro que sí hayan puesto esto aquí. Yo creo que los desarrolladores en esta pelea se cayeron mucho cuando hicieron las pruebas. Y dijeron, güey, pon un cofre aquí, güey. Es la única. Yo creo. ¡No! ¡No, mis hermanos! Ya se quedaron allá abajo por noobs. ¡Qué robo, Fentanés! ¡Qué robo! Ok, ya aparecieron los noobs. Ok, banda. Ahora sí, vamos al segundo final chafa. Que este no es tan chafa. ¡Mira, sigue vivo! ¡No te moriste, de verdad! ¡Órale! Y ya vieron otra técnica para no matarlo. Sí, obvio. Obvio. O sea, como que este güey sí sobrevivió el daño por caída, ¿eh? Tienes ahí el talismán del gato, por lo que veo, ¿eh? Deberías de estar bien muerto tú, hijo. Esa caída te debió haber matado. Pero bueno, sobrevivió. ¡Vámonos! Vi un tipo que voló como 2 veces de alto con ese bastón. Es una habilidad propia, dependiendo del bastón. Es habilidad de mago, mi hermano. Esta es habilidad de mago. Esta de volar es habilidad de mago y hechicero. De hecho... En la build de guerrillero o de adalid, como le dicen ustedes, yo les recomiendo que tengan el bastón de mago, porque justamente esto de poder volar, banda, si les dijera que yo explorando el mapa, de pronto llegué a esta parte de la montaña de acá, es imposible de llegar. Yo llegué hasta arriba y de pronto ya me metía como a las texturas, ¿saben? Como que aquí esta parte del mapa solamente existe la gráfica, pero no existe la física. Entonces básicamente como que me podía meter a la montaña. Y escalé esta montaña justamente con la habilidad de volar de mago.
Entonces, sí, la recomiendo 100%. En la clase de guerrillero, tener un bastón de mago o de hechicero, al menos para esta habilidad. Y también la habilidad de galvanización, que le sube la estamina. O sea, los hechizos de mago o hechicero no los tienen que tener en su build, pero sí tener este bastón justamente para movilidad en su personaje. Les conviene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ok. Perdón, Cetáceo Gamer, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Hay un comerciante errante, creo que en la ciudad vende tres piedras de TP, recordarás dónde lo encuentro. No, Jaro, la verdad no me acuerdo, güey. La verdad nunca me fijo en los comerciantes, o sea, en las piedras nunca se las compro. Como siempre corro, nunca me fijé qué comerciante. Sí he visto que hay comerciantes que venden tres y la mayoría solo vende una. Pero no me acuerdo, Jaro, te fallo ahí. Pero sí, Cetacio, gracias por estar en el directo y en el chat, mi hermano. Te digo, esa es habilidad del mago. No sé cómo le haga para volar dos veces, ¿eh? Ha de combinar ahí las habilidades. Ha de combinar ahí, porque también vi en Reddit, por ejemplo, con el ladrón, que combinan ahí ciertas habilidades y también llegan a lugares altísimos. Entonces yo creo que hace. No, bueno, yo creo que usan esa técnica. ¿Dónde están mis peones? Vayan a tanquear pedazos. Vayan a. Ta no, ta te tanqueen pedazos. Que para eso les pago. Yo tengo que. Me tienen que dar tiempo de castear. Me tienen. Ah, 3 días después. 4 días después. Me tienen que dar tiempo, pedazos. Tiempo para castear. Ahora sí. Ahora sí. Por el poder. No, no, no. Se esperó, ¿eh? Se esperó el arquero. Se esperó el pedazo de arquero a que lo iba a lanzar para aventarme esa flecha. ¡Qué asco me da! Está viendo que me tardo media hora en castear mis hechizos lentos. Y el güey se tardó 3 días. Ahora que los que se vayan al diablo. Pedazos de pedazos. Ya se fueron esos también al carajo ese güey. Ya no va. Es que qué bonito es el remolino. Recargamos estamina y nos vamos también por ese güey. Por todos. Por todos. Por todos. Por eso me encanta el mago, banda. Porque el mago realmente tiene unos visuales. Ya, se acabó. Por eso me entretienen mucho estos güeyes. Porque sí está roto su poder. Ok, banda, ahora sí, el segundo final chafa, pelear contra el dragón. Este final nunca lo he hecho, nunca he peleado contra el dragón. Así que no me culpen si me muero 17 veces. Pero sí, Cetáceo, digo que ha de ser combinación de habilidad. Ha de volar y luego castea alguna magia y vuelve a castear el poder de volar. Yo creo, ¿eh? Porque digo que con el ladrón hay una de que utilizas el poder explosivo, eso te lanza, luego utilizas el de la cuerda y como que te mantiene expulsado, suspendido en el aire. Y con eso llegas también altísimo. Y me parece que Lancero, también vi en Reddit, que también tiene una técnica que combinas skills. Y también llegas a lugares altísimos. Entonces debe de ser eso. Combinación de habilidades para. Como que haces exploits, básicamente. Pues acuérdense que un exploit es una mecánica del que existe en el juego, pero tú lo haces de tal manera para sacarle provecho. Y un bug es una cosa que no debería de estar en el juego. Ahora sí, papá, ya llegó mamá dragón. Ya llegó mamá dragón. Ya llegó mamá dragón. Tuyos te llamabas. Es que imagínense el tamaño de esa bestia, ¿vale? Imagínense que eso exista. O sea, imagínense que así estás de pronto así, no sé, en tu chamba y te asomas por la ventana y ves esa cosota volando. No, sí, sí te haces pipí. Sí te haces pipí en corto. Está cañón. No fue suficiente, Jesús. No. No. Yo no te condené a nada. Yo solamente estoy jugando un juego y haciendo lo que me dice el objetivo. Si alguien te condenó, fue Capcom. Sí. Es hora de enfrentarnos tú y yo, pedazo de dragón. ¿Por qué combato? Para sacar el logro que me falta.
Para eso combato, hermano. No por otra cosa. No me interesa Sara. Por mí cómetela. No la quiero salvar. Me da lo mismo. El pueblo, igual, cuando te mate, se acabó y tengo que empezar una nueva partida más. Así que realmente estoy aquí por el logro. Por eso combato. Esa es mi respuesta. Sí, sí, la verdad que sí está cetáceo. La verdad que sí está grande. Pitiable arisen. The time for thou to make thy choice is come. The time to make thy choice has come. Show me the path you must walk. Ta 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 ta. Te pego. Esa es una tontería. Pero ahora sí, banda, vamos a pelear. Insisto, no es el final verdadero. Ya tenemos el directo del final verdadero. Si quieren ver mi reacción en vivo y cómo la sufro, también tenemos el final verdadero con la escena secreta, entre comillas, del peón. Acuérdense que para sacar la escena secreta del peón hay que subirle la afinidad. Y listo. Eso ya lo vimos. Ahorita estamos aquí para los finales chafas. Mi queridísimo Aldo Carlos, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Sí, Aldo, como puedes ver, o sea, tu pregunta está de más, lo estás viendo en pantalla. Soy mago en esta run, en la anterior fui ladrón, también soy guerrero. De hecho, tengo todas las clases al máximo nivel, o sea, las he jugado todas, todas las he jugado. Ahorita soy mago, pues para pasármelo rápido. Pero sí, Aldo, así es. Bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Así es. Ahora sí, banda, insisto, el final verdadero ya lo hicimos, ya lo acabamos. Ya nos echamos el final más chafa. Y ahorita nos vamos a echar el final medio, ¿no? El medio chafa. Me voy a ir a su cabezota, nada más para volar así en primera fila. A su cabezota para volar en primera fila. Ah, ya entendí tu pregunta, Aldo Carlos. Yo creí que me decías que si yo era mago también. ¿Cómo secuestra a la gente ese güey? ¿Es mago? También entiendo tu pregunta. Cetáceo, ya los dejé al máximo antes, terminé por primera vez. Vientos. Sí, Cetáceo, la onda es acabarlos al máximo, o sea, subirlos para que experimentes todas las clases, realmente. Porque todas las clases tienen lo suyo. Honestamente, todas las clases tienen lo suyo, excepto el ilusionista. Bueno, el ilusionista también tiene lo suyo, pero sí está bien chafa. No entendí tu comentario, Aldo, la verdad no entiendo. ¿Cómo secuestra a la gente ese güey? Es mago, también entiendo. No entiendo, Aldo, no entiendo tu comentario, güey. Soy tonto. Yo no entiendo, por eso te digo que soy güey. No entiendo. Sí, esa es la mejor técnica, banda. Suban. Además, no solamente para probarlas. También cada clase que van subiendo les desbloquea las habilidades pasivas. Y las habilidades pasivas se las pueden equipar a su clase favorita. Y de pronto hay habilidades pasivas del arquero que les puede servir a su ladrón, ¿no? Por ejemplo. O habilidades pasivas del guerrero que les puede servir a su mago, o yo qué sé. Entonces por eso también es importante subirlas todas, para que tengan a subir lo mejor posible. Insisto, por ahí el luchador tiene habilidades pasivas que te suben la vida. Entonces no está mal tener esa pasiva equipada en todas sus clases para tener más vida. O el hechicero, hay habilidad pasiva que te sube la magia. Entonces no está mal desbloquearla para que en su clase favorita tengan esa, ¿ya saben? Se refiere al dragón, ¿cómo secuestra los NPC? Porque el dragón, acuérdate que se transforma en una chava, en un fantasma. Yo creo que por ahí va, gracias almirante por explicarme, yo creo que por ahí va el secuestro, por la piedra. Ángel Rosario, ese mensaje lo que borraste, estaba a punto de leerlo. Hay que saber jugar con ilusionista, tiene cero poder de ataque, pero como pues sí, Cetáceo, tiene lo suyo como ilusionista, pero ¿dónde están mis esclavos? ¡Vayan a pelear! ¡Que para eso les pago! Pedazos de inútiles, para eso les pago, para que maten.
Pa' que mate, no, me va a matar a mí. Me va a matar a mí. ¿Dónde estoy, eh? Nunca he llegado aquí. ¿En qué parte del mundo estoy? ¿En qué? Ah, miren, 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 miren. Interesante. ¡Vayan a pelear, pedazos! ¡Se le quedan viendo! ¡Se le quedan viendo, hijos! ¡Hijos del mal! ¡Meteoro Pegaso! ¡Meteoro Pegaso! Hay un pájaro ahí, no es su ala. Yo hay algo en Rhythmic, cabeza está volando. ¡No! ¡Tres días después! ¡No! 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 ¡Rápido! 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 ¡Mándale todo lo que tengas! Ok, le bajamos bien. Le bajamos bien. Sí, sí, está fácil. Sí, va a estar fácil. 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 Otro meteoro. No, pues de esta, ¿no? De esta en su cabezota. De esta en su cabezota. ¡No! Ya se me fue justo cuando la aventé. Justo cuando la aventé el bueno. En su cabezota. Cargas, 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 cargas a lo güey. Cargas a lo güey, cargas a lo güey. No, ya se bajó, ya se quitó. No, güey, déjame cargarte, déjame cargarte. Deja de moverte como tonto. Cargas, cargas a tu cabezota. Cargas a su hocico. Este también está muy OP, ¿eh? Este poder de las cargas, banda. Este está muy OP. Creo, miren lo que le va a bajar. Tú, yo te llamabas. Le bajamos 2.5 barras de vida. O sea, está muy OP. Muy OP. Sí, me equivoqué. Era el corazón, era el corazón. ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Qué es eso? ¡Au! ¡Ay, no me bajaste nada! O sea, sí, pero no. Pedazo de clérigo, cura. Pedazo de clérigo, cura. Pedazo, gracias. Pedazo de clérigo. ¡No! ¡No! Vean, vean a Kishka y Isabel. Kishka y Isabel son unas rifadas. Son unas rifadas, Kishka y Isabel. Está muy fácil esta pelea de dragón, ¿eh? Yo creí que iba a ser más épica. Honestamente, sí pensé que iba a ser una pelea muy épica. Pero no, es un asco de pelea. Es un asco de pelea, aquí se murió. Aquí se murió con estas cargas. Aquí se murió, les digo que las cargas es mejor que el remolino y el meteoro. Es más rápida y ya. Le bajamos 2 barras de vida. Ya, gracias por participar. Ya, final, José Chumbe. Bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Si estuvieran los monos sicarios de Abel, del Palward. Esos sicarios estaban muy OP también, ¿eh? Sí están muy OP. Ahora sí, banda, ya sacamos todos los finales de Dragons y ya platiné el juego. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz soy! Les debo 2 videos, banda, hasta ahora. Y ya, nos pasamos al siguiente juego. Menos vida que el primero, sí, sí, sí. Bueno, no, también mi personaje ahorita es nivel 95. Tengo la habilidad de Dracónica que me sube la magia. Y utilicé también hechizos rotos, ¿no? Yo creo que eso cambia. Si llegaran aquí al nivel que es, al nivel 50 más o menos, que es lo normal, en su primera run, yo creo que sí, tendría más chiste la pelea. O con otra clase, ¿no? Les digo que el mago está rota. El mago y el arquero mágico es jugarlo en easy. Está rota. Entonces también eso influye mucho. Ok, banda, vamos a ver el segundo final. Vamos a ver cómo nos fue. Con el segundo final. Miren, aquí sí me recibe Brent. Todos me aplauden. Todos me aman. Ah, claro, Ángel. Sí, es que también el primero era más difícil, ¿eh? Acuérdate que los juegos ya los hacen más fáciles para que estén el acceso de todo público. Acuérdate de ese detalle. ¿Cuál es la habilidad dracónica? Cuando llegas a la... Ahorita te explico, Almirante, todavía tenemos tiempo de directo. Ahorita te enseño con visuales. Pero cuando llegas a la nueva partida más, el güey que te hace las mejoras dracónicas, el herrero dracónico, te abre nuevas opciones. Y una de esas opciones es mejorar tu clase. Te cobra como 20 cristales del dragón. Y básicamente te sube, en el caso del mago, te sube más daño mágico. En el caso del ladrón, te sube más daño físico. En el caso del lancero, te sube más daño mágico y físico. En el caso del arquero, te sube más estamina. Pero es justamente con ese güey en el New Game Plus. De hecho, tengo una guía de qué pasa en la nueva partida más, las nuevas mecánicas. Y ahí te lo explico con visuales. Pero justamente eso, almirante. ¡Miren, ese está mejor! ¡Ese está mejor! Aquí por lo menos, pues, si uno llega y se siente más mejor. Estoy mal, güey. Aquí me aplauden. Aquí por lo menos tenemos un ratito más. Aquí ya puedo moverme yo. ¡Banda!
Aquí puedo jugar yo. Sí, está mejor. Miren, puedo ver a la banda. ¿Cómo están, banda? ¿Cómo están? ¿Puedo hablar contigo? No, no puedo hablar contigo. Solo me ven. ¿Cómo está? Oiga, señora, usted está coqueta ahí, está coqueta. Buenas tardes, buenas tardes. Luego pasa a mis aposentos, ¿eh? Luego pasa a mis aposentos. Sí, gracias, gracias. Ahí está la fantasma, mírenla. Ahí está la fantasma. Esa es la que secuestra a mi queridísimo Aldo Carlos. Yo creo que esa es la que secuestra. Puedo hablar con ella, a ver qué me dice, a ver qué me dice. A ver qué me dice la fantasma que camina. ¿Por qué te persigo? Tú, güey, yo feliz. Has cumplido tu deber, ¿no te satisface? You're not satisfied. Seek your greater status. Perhaps to rule the world entire. Perhaps to rule the world entire. Hablan raro, ¿eh? No hablan como inglés normal. Hablan como inglés viejito. No, ya me va a matar. Ya me va a matar. Y ya le había invitado a la guardia a mis aposentos cuando termine esto. Y pues no voy a llegar. Voy a estar muerto. Bueno, muerta en mi caso. De personaje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada más dijo: tú no te metas conmigo o te doy el paro cardíaco. Eso fue lo que dijo. ¿Puedo hablar contigo, Brent? Nel. A ver, no, sí te voy a perseguir. Ahora esto es personal. Esto es personal. ¿Me quieres dar el paro cardíaco? Vamos a seguirle, banda. Esto es nuevo, ¿eh? A ver esto. Ajá, qué mala suerte. No me contó las correctas. Tuve que reiniciar desde... Uf. Ay, chale, Luis, qué mala suerte. José Chumba, la misión de un nuevo susurro sucede algo si entrego las piedras pero no paso a recoger la espada. Podría seguir con todas las secundarias. No entregues los cristales dracónicos. Si a eso te refieres, José Chumba. Porque si no se bloquean. En el punto de no retorno se te bloquean todas las secundarias. No entregues. Ah, de hecho, sí puedes recoger la espada, José. Sí puedes recoger la espada. Y después de recoger la espada, te van a pedir 15 cristales dracónicos. No entregues los 15 cristales dracónicos y con eso ya puedes seguir jugando. Pero al momento de entregar los 15 cristales dracónicos, ya empiezas el fin del punto de no retorno. Básicamente. Sí, no, ya llegaste al punto de no retorno. Ya fue. Sí. Interesante esto, ¿eh? Que al final este sea como interactivo. Lo voy a seguir buscando hasta que ya me saquen los créditos. Interesante este final. Fíjense que obviamente el mejor final es el final verdadero. ¿Qué? ¡Concha! ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Qué carajo? ¿Otra vez? Eso está muy raro, banda. ¿Otra vez? O sea, me está diciendo... Es como la oportunidad para sacar el final verdadero otra vez. O sea, ahorita podría ir a sacar el final verdadero. Me voy al pecho de este güey y se lo encajo. ¡Qué raro! ¡Órale! Esa no me la sabía. Mi sacrificio. Sí. Bienvenido, Leones, al directo. Gracias por estar en el chat. ¡Qué raro! No, pues no quiero pelear contigo. Sí, justamente aquí te dice el juego que te bajes para sacar el mundo postapocalíptico. Pero eso ya lo hice y no lo quiero hacer. Yo quería los créditos, pedazo de juego. Yo quería los créditos. Yo ya no quiero jugar esto. Ya no quiero, güey. ¡Concha! Sí, ya vi, mi queridísimo Juan Felipe Quesada. Sí, ya vi. No quiero otra oportunidad. Yo ya fui al mundo postapocalíptico. Yo ya quiero los créditos. Quiero mi logro, pedazo de juego. Maldita sea. No me lo dio, ¿verdad? Dejen ver Steam. No me ha dado mi logro. Quiero mi logro de convertirme en el soberano. Concha de juego. No me ha dado mi logro.
pedazo, tengo que volver a matar al dragón. No puede ser. Por andar hablando con... Eso me pasa por curioso. Eso me pasa por curioso. Maldita sea, güey. Ya sé, Juan, ya vi, güey. Yo creí que podía hablar con ella, a ver qué me decía. No, ya vi que no. Yo no quería hablar con pedazo de vieja. No, no. Bueno, banda, para los que dijeron que la pelea estuvo muy fácil, ahora le voy a ganar a puños. Ahora le voy a ganar a puños. No puede ser, güey. Sí, 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 es lo que voy a hacer, Juan. Es lo que voy a hacer. Ya lo hice, León. Bienvenido al directo. Por lo que veo, acabas de llegar. Pero ya me eché todos los finales, mi hermano. Ya estoy justamente esperando este final para que me den el pentado a logro y sacar el ya platinar este pedazo de juego. Es lo único que me hace falta. Es lo único que me hace falta. Los créditos de este final. Ah, pero no. Pero no. Tuve que apretarle F cuando no debía. Así que F, pedazo de juego. Maldita sea. No puede ser, güey. Bueno, banda, ya vieron que está fácil. Ya vieron que está fácil este güey. Pedazo de dragón del mal. Pedazo de dragón del... No puede ser. ¡Qué madre! ¡Pedazos de pedazos! ¡Mátenlo! 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 No, no, no me eches tu fuego. No me quemes, no tengo miedo. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, ya me echó eso. Ok. Ok, a la jeta, a la jeta, ahí está la jeta, ahí está la jeta, lo tengo, a la jeta, no, pedazo, pedazo, sí le doy, ahí está, carga, 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 papá, carga, carga en la jeta, ahí está, carga, carga, nada, bueno, no estuvo mal, una barra de tres cargas, no me quejo, no, espérate, güey, estás viendo, carga, 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 papá, carga, Kiska, pégale en la jeta. ¡Cargas en la jeta! ¡Cargas en la... ¡No llega mi poder! ¡Otra vez no cargué, mi madre! Ahí está, carga, 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 carga sabroso, carga sabroso, carga sabroso. Ahí estamos. Lo tumbamos ahí. Ahí le abrimos el pecho. Ahí le abrimos el pecho, perfecto. ¡Cargas en el pecho! ¡Cargas en el pecho! ¡Venga, Kiss! ¡Venga, Kiss! ¡Cargas en el pecho! ¡Aquí se muere, banda! ¡Aquí se muere! ¡Aquí ya se murió! ¡Gracias por participar! Es más, lo matamos sin cargas. ¡Maldito juego fácil, güey! ¡Ya lo rompí! Ya está muy roto mi mago, qué asco me doy. Qué asco me doy. Capcom, por favor, pon una dificultad así como extra difícil. Ese es el plan, Leones, ese es el plan. Pero yo quería hablar con él. Obviamente yo me eché el final verdadero primero para subirles las guías. Y ahorita pues justamente estoy en esto. Es mi primera vez. Era mi primera vez, gracias por decirme, mi queridísimo Leones. Pero sí, justamente en este directo nos echamos los dos finales chafas, por eso el título. Si quieres ver mi reacción en el final verdadero, donde también sacamos la escena secreta del peón, está en el canal, en algún punto del canal. Pero bienvenido, Leones, gracias mi hermano. Pues bueno, banda, segunda oportunidad para sacar el mentado logro. Concha, no lo puedo creer. Ay, no puede ser. Yo quería hablar con por curioso, banda. Porque es que y aparte lo saben los de Capcom. Saben, yo creo que este es el logro más difícil. Porque todos los gamers, o sabemos algo para interactuar y ahí vamos a interactuar, ¿no? La pared falsa, ahí vamos a pegarle a la pared falsa. Que si es, ahí vamos. Atrás de la cascada, ahí vamos. Entonces yo creo que lo hicieron adrede. Concha, pero bueno, banda, segunda oportunidad. Esto va a estar fácil, Leonardo Martínez, ¿qué hay, mi querido Leonardo? Viene el directo, está en el chat. Perdón por no saludarte en el momento. Ya sé, Aldo Carlos, ya sé, pero bueno, estuvo fácil. Entonces no hay solución. Entonces, no, José, si ya metiste los cristales dracónicos para que restauren la espada. Ya iniciaste el final verdadero, hermano. Ya métele segunda. Cargar desde tu último salvado de cama. Es la única. Tu último salvado de cama. Que si es que lo tuviste antes de entregar los cristales dracónicos. Si no, nueva partida más. Pero vale la pena la nueva partida más. Porque ya te lo juegas perfecto. Ya te lo juegas perfecto. Ok, banda. Vimos esta escena dos veces. El final chafa una vez. Que sí está muy chafa el final, ¿eh? El de retirarte de la pelea sí está muy chafa. Este todavía tiene carisma.
Ahora, podríamos estar aquí toda la noche. Si me quieren ver pelear contra el dragón en diferentes modalidades, podría volver a hablar contra la morra. No, ya no está. Ok, ya no está. Ya, ah, no, sí está, ya apareció. Ya apareció. Entonces, yo te decía, mujer, tú pasas a mis aposentos más tarde, ¿ok? Cuando acabemos todo este show, tú vienes a mis aposentos, ¿ok? Te espero ahí. Sí, sí, tú y yo solitas. Ok, adiós. ¡Chale, banda! ¡Chale! Pero bueno, ahora sí, denme mi logro pedazo de juego. ¡Denme mi platino! ¡Denme mi platino! Tenía que ver atrás del trono, banda. Tenía que ver. Ah, tenía que ver. Es parte de mi vida. Ahí está, banda. Ahora apláudanme. Pedazo de juego. Se trabó. No pasa nada. Me mintieron. Son tres, mi queridísimo Leonardo. Son tres. Tijerazos, sí, a ver. Son tres finales. Oiga, no pasa nada. Me timaron. No se activa ningún final. Tengo que estar aquí 3 días. ¡Concha! No, pues sí, este logro está de flojera. Los leo, banda, los leo. Tienes sentarte, trono, y mira, ya veo, leones, gracias por decirme. Ahora tengo que mirar todos los créditos. Vaya, ahí está la respuesta. Ángel Rosario, cuando se mata al gigante, ¿es obligatorio terminar o se puede seguir explorando? Puedes seguir explorando, Ángel, antes de ir al objetivo. Pero ya no te van a saltar ninguna misión. O sea, puedes seguir explorando sin problema, Ángel. Pero te digo, las misiones ya se quedaron trabadas. O sea, ya no las vas a poder continuar. Juan Felipe Quesada. ¿Se podría probar eventualmente qué pasa si se repiten muchas veces matar al dragón? Oye, podría ser, ¿eh? Igual mañana lo hago un rato. Una hora ahí. Debes esperar al final de espíritus. Gracias, Juan. Igual mañana lo hago un rato. Mañana me voy a poner a matar al dragón a lo güey. Igual, no sé si haya una de las medallas de peón de este dragón. Igual así es como farmeas este dragón para sacar esa medalla en corto. Pero la verdad no me acuerdo si hay medalla del dragón mayor. Creo que no hay medalla, ¿eh? Entonces creo que no tiene caso. Pero sería una buena técnica para... Si existe la medalla, sería una buena técnica para farmearlo. Pero igual, ¿eh? Igual llega un punto en el que ya no te aparece la fantasma. No lo sé. ¡Ahí está mi logro, banda! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Juego platinado! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¿Cuántas horas me eché en total? Bueno, en esta partida ahorita nos va a decir al final de los créditos. Pero en total, según Steam... ¿Dónde está Steam? Steam... Según Steam, he jugado... ¡Madre mía, qué asco me doy! He jugado 191 horas. He jugado 191 horas Dragon's Dogma. Pero bueno, también acuérdense, banda, que hago las guías... y todo esto, entonces eso también es como tiempo extra de juego. ¡Y ya, güey! En el final verdadero al menos me sacas cuántas horas me tardé en la partida, qué tanta afinidad tuve con mi peón, cuáles fueron mis peones no principales favoritos. En este no me dijo nada, banda. ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! ¡Qué chafa! Nah. Pero la verdad no encuentro el colmillo puntiagudo. Alguien chat sabe. Banda, si alguien le puede decir quién dropea el colmillo puntiagudo, yo se lo agradeceré porque ahorita no tengo el dato a la mano, Jaro. Déjame ver rápidamente. Ahorita te lo doy. Ahora te digo quién te dropea eso. Creo que es un lobo, ¿eh? Ahora te digo. ¿Dónde encontrar colmillos puntiagudos? Ahora te digo, mi queridísimo Jaro. Dame un segundo. Bebé Zombie, bienvenido al directo, gracias por estar en el chat. Bien, Leones, pues sí, rifado. Yo la verdad no le doy más porque luego, o sea, tengo que hacer las guías y así, pero también tengo que buscar la chuleta. Point Fang. El Point Fang te lo da... ¡Concha! Los wargs, los wargos, los perros wargos, justamente en la guía de que te enseño dónde encontrar los huesos de Lord, ahí te enseño dónde hay wargos. En esa cueva hay dos, esos te los pueden soltar, pero es un drop muy bajo. Entonces, con que tengas uno, vete a...
Ok, no, y también se encuentran en la isla volcánica, esos perros. Ajá. Los huargos, en la isla volcánica, son los perros grandotes, mi hermano. En la isla volcánica te encuentras y también en la cueva que te muestro en el video. Con que te caiga uno y vete con Ibrahim a duplicarles, Jaro. Gracias, mi querísimo bebé Songi, por la felicitación. Pues bueno, banda, ya quedó. Les debo todavía dos guías. De pronto, si en los comentarios veo que les hace falta otra cosa en guías, yo se la subo. Pero creo que ya acabamos con Dragon's Dogma. Yo creo que ya es momento de saltar al siguiente juego. Voy a ver si mi compa me presta su PlayStation 5 para darle al Stellar Blade, que sale ya en unos días. Sale, aquí estamos, a 10 de abril, sale como en 15 días el Stellar Blade, y si le tengo ganas a ese juego. Me gustan mucho los juegos tipo hack and slash, entonces le damos. Si no, en una de esas me echo un Horizon, que ya está en PC, o vemos por ahí. Pero bueno, Dragon's Dogma, ahora sí ya quedaron los directos, ya quedamos. Les debo dos guías, mañana les subo una, con suerte las dos, si no entre mañana y pasado. Pero ahora sí, mis hermanos, así es, Jaro, los lobos gigantes, esos son los huargos. Pero ahora sí ya quedamos, mis queridísimos compadres y comadres, para saltarnos al siguiente juego. Ya saben que este canal es de videojuegos. Si tienen dudas de guías de Elden Ring, tengo las guías más completas realmente de las misiones que yo he visto en línea, en español, porque luego en inglés sí hay güeyes que me dan la vuelta, pero en español honestamente creo que mis guías sí son las más completas de Elden Ring. Lies of P, Fallout, Skyrim, Starfield, ¿qué más juego? Ark, este juego de Dying Light. En fin, todos los juegos los juego yo, también el de Jedi Fallen Order, todos, o sea, este juego es de canales de videojuegos y aquí pueden encontrar sus guías. Ya me conocieron por Dragon's Dogma a muchos, ya vieron el nivel de las guías, pues ese nivel, siempre hay espacio para mejorar, así que voy a estar tratando de mejorar también el audio, hay que mejorarlo mucho, pero también hacerlas más concisas. Viene el DLC de Elden Ring en junio. Obviamente va a haber guías de esas. Y en fin, ¿no? Aquí vamos a estar. Muchísimas Outlast. No jugué el Outlast, mi hermano. No lo jugué, lo siento. El Outlast. No lo jugué. Pero bueno, trato de jugar, ¿no? También luego hay juegos que me roban la vida, que no puedo. Elden Ring, por ejemplo, me robó la vida. Subí como 140 videos de Elden Ring. Sí estuvo cañón Elden Ring, pero ahí sí les enseño todo, banda, todo. Ahí sí no me faltó descubrir todo, todo. Pero bueno, les vamos a dar con todo, ¿no? Sí, Juan Felipe, voy a tratarlo de mejorar. Gracias por tu feedback, pero todavía hay espacio para mejorar. Siempre puedes mejorar, siempre se puede mejorar. En el momento en el que ya me estanque, que diga ya mis días son perfectas, en ese momento me voy para abajo. Siempre se puede mejorar, siempre, siempre, siempre hay que mejorar, siempre hay que tratar de ser mejor todos los días, en lo que sea que hagan, ¿no? No solo si son videojuegos, si ustedes son lo que sean, siempre se puede mejorar y ese es el chiste de la vida. Siempre tratar de ser mejores personas. Entonces, pues bueno, pueden esperar las guías, siempre va a haber. Si me conocen desde Elden Ring, pues ya saben la calidad que juego. Si me conocen desde antes, desde Fallout 3, pues ya. Si me conocen desde Ark, si me conocen desde Minecraft, bueno, señores, gracias por seguir aquí viéndome, de verdad, los alabo. Pero pues ahora sí, vientos, bebé zombie. Lords of the Fallen, sí, Lords of the Fallen, fíjate que no me gustó mucho, bebé zombie. Fíjate que no, me gustó más Lies of P. Que bueno, también Lies of P es más tipo Sekiro y Lords of the Fallen es más tipo Dark Souls. Pero Lords of the Fallen como que le faltó algo, ¿eh? Hay algo ahí que no me convenció. Honestamente ni lo acabé. O sea, ya no pude seguir. Y también eso es muy importante, ¿no? Que el juego me llame la atención para poderles llevar guías. Porque si el juego no me llama la atención, ya de pronto hasta se me hace pesado y mi contenido es malo. Entonces eso, ¿no?
Pero pues gracias a ustedes. Gracias, no, gracias a ti, bebé zombie, por verme. Los videos, esto es pues, gracias a ustedes, de verdad, por verme. Gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. No se olviden de dejar su like, compartir, comentar, todo eso apoya mucho al canal. Entre más crece el canal, yo le puedo dedicar más tiempo y les puedo subir más guías y puedo, tengo tiempo de jugar más juegos para subirles guías de esos juegos que no me da tiempo de jugar, ¿no? Eso es importante. Entonces, el apoyo que le dan al canal, infinitamente agradecido. Si no fuera por ustedes, banda, de verdad, por todos ustedes, por cada uno de los 40,400 que me siguen ahorita, esto no sería posible. Entonces, a todos y cada uno de ustedes, de verdad, gracias infinitas. Y bueno, gracias a todos. Mi queridísimo bebé zombie, Ángel Rosario, Abel Piedrabuena, Jaro, Aldo Carlos, Juan Felipe Quesada, Santiago Acatitla, Cetacio Gamer, señor Almirante Akoiji, grande su nombre, Leones también, gracias, José Chumbe, Abel Piedrabuena ya te dije, Leonardo Martínez, Juan Quesada, Ángel Rosario ya te dije, mi señor Zephyr, también usted. ¿Quién me falta, banda? Hable ahora o calle para siempre. Luis Guillermo Terán, mi queridísima Anaí alias Lupita, también gracias a usted. Chango Gamer, todos ustedes, banda, de verdad, que me están viendo y que participan en el chat, muchas gracias, de verdad. Mi queridísimo Dark Renamon, JM, muchas gracias por estar el rato que estuviste. Lástima que te tuviste que ir a trabajar. Jojon Rojas, José Rodrigo Fentanés, de verdad, banda, a todos ustedes por participar en el chat. Luis Pérez, Luis Fernando Villarreal, por participar en el chat, de verdad. Y también los que no participan en el chat, pero sé que me ven, también muchas gracias. Francesco Reyes, Francesco Reyes, también muchas gracias. JS, Norman Martínez. En fin, banda, a todos ustedes, y también a los que no participan en el chat, también sé que me ven, y ese apoyo también se agradece infinitas veces. Tengan una muy bonita noche, no sé cuándo vuelva a haber directos, denme sugerencias de pronto en comentarios, y yo pues vemos, pero por lo menos guías todavía va a haber, y voy a tratar de jugar, insisto, el Stellar Blade. Si no consigo play, pues será hasta después. Pero por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. De verdad, tengan una muy bonita noche y hasta la próxima.